pues muy buenas a todos, familia. ¿Qué tal estáis? De vuelta aquí en un directo. Toma castaña, di que sí, otra vez. Después de... Navidades, creo que no hacía un directo antes de Navidades. Sí, creo que para Navidades fue el último directo que hice. Digo, madre mía, tú, cuánto tiempo hace, ¿no? Entonces, pues estoy aquí un poquito como que confuso, ¿no? O sea, estoy aquí como figurando lo que viene a ser el directo. Y no sé bien si se va a estar escuchando bien lo que viene a ser la música, la voz y todo eso, ¿no? Entonces, antes de continuar, quiero dar paso a mi amiguete que está por aquí, Hueso. Muy buena, gente. ¿Qué pasa, chicos? Aquí, ¿no? Así el amigo Dax se regala un montón de cuentas hoy. Bueno, a ver si regalamos un porrón de cuentas, como a los viejos tiempos. Entonces, vale. Veo que aquí hay un porrón de gente ya, ¿eh? Madre mía, tú. Madre mía, ¿cómo estamos? Espérate. Decidme, por favor, si se escucha bien. A ver, me espanto. Salúdame, Javier, te saludo. Víctor dice hola. A ver, voy a mirar a ver quién me dice por aquí. Saludos, Dax. Está mirando el directo y cómo funciona el tema. ¿Sabes si va con retraso o qué? Yo estoy viendo el directo y va perfecto, el directo va perfecto. No sí. Hay lag, no hay nada. Se oye bien, nos dice Ahsoka, vale, perfecto. Sí, voy a... se escucha tu voz, perfecta con la música en prima bajo que tu voz, se escucha todo perfecto. Vale, eso está guay, ¿a Hueso lo escucháis bien? ¿A Hueso lo escucháis bien? Eso es importante, ¿sabes? Porque a lo mejor vienen aquí al directo y dicen, ¿con qué puñeta está hablando Dase? Está hablando solo, colgado este. Pues a ver, familia, vengo con ganas de mucha juerga, o sea, ya sabéis que lo que viene a ser la segunda generación está aquí, o sea, ya es oficial, básicamente, no es nada nuevo ya. Entonces, yo vengo con esta cuenta, lo cual la voy a iniciar con todos vosotros, y lo que salga de esta cuenta, pues evidentemente, la entrego, ¿no? O sea, al finalizar el directo, sí o sí, la entrego. Como os portéis en el directo o no, pues bueno, ya veis el anunciado aquí abajo. Que bueno, básicamente, pues si nos portamos todos bien, regalo un porrón de cuentas más, como siempre. Entonces, dicho esto, voy a personalizar aquí al personaje. No, no lo voy a personalizar, voy a así, ¿no? Tal cual, ¿no? Todo listo, ya vale. A ver, por aquí, veo que está por aquí, vale. Iro, me voy a recibir, no sé, a ver quién hay por aquí más. A ver. Madre mía, es que yo no sé cómo ves tú los comentarios. Tengo que poner los comentarios de alguna manera que vayan más despacio porque se vuelven todo loco, ¿no? Para arriba, ¡bum! No te preocupes, te he hecho yo la mano. Vale, a ver, como estáis viendo es una cuenta nueva, ¿vale? O sea, la acabo de iniciar, me dice que capture a mi Pokémon inicial. Lo cual, aquí ya, dado que está la segunda generación, podrían poner que pilláramos a los demás, ¿no? O sea, no solamente a estos. Digo, para empezar con algunos de segunda estaría bastante bien. A ver, quizá más tarde. A ver, vamos a pillar a Charmander. ¡Hala! En toda la cocotera lo hemos dado y como que nada. Adolfo Valleiro, saludos, crack. Vamos por aquí a tirarle al Charmander este que nos pone que es de 10 de PC. Pero no pasa nada. No pasa nada porque ahora es cuando viene la magia, ¿vale? O sea, aquello de que dices tú, mode 10 de PC, pero es que lo captura y ¡plasca! ¿Qué parece? Pues aquí aparece un Just. Ahora ya me deja mal y lo flipamos todos, Nos dan 3 caramelos y 304. No está mal, Voy a quitar un poquito el joystick de aquí, aunque no, se ve bien, ¿no? Tenemos 744.000 polvos estelares en esta cuenta. Y vamos a ver ahora cuando nos diga el nombre, que tenemos que poner el nombre, o sea, si no, no podemos avanzar, esa cosa va así. Pues eso, ¿no? Miraremos todo lo que contiene esta cuenta, ¿vale? ¿Qué puñetas ponía ahí? Ponía algo, pero no me he dado cuenta de lo que decía el profesor. Hueso, ¿tú te has dado cuenta que al principio te dice como que más? O sea, te cuenta como que más historia, ¿no? O sea, el profesor este te dice más cosas, un texto más largo, ¿verdad? De que ahí no, bueno. Yo realmente aún no he llegado a ese paso, puesto que estoy todavía con la cuenta, ¿no? Con la que empecé a jugar con la segunda generación, que fue antes de ayer, cuando salió así de repente. Pero no, aún no he iniciado ninguna cuenta y no he dicho lo que sale, pero me imagino que te dice que hay nuevos Pokémon, que hay nuevas vestimentas y ese rollo. Vale, seguramente sí que diga eso. Es que me ha extrañado porque digo, es que me parece que anteriormente no te ponían tanto texto, ¿eh? O sea, era como que claro, menos todo. Y normalmente cuando ponemos una cuenta le damos al botón Sí. Yo por lo menos sí, yo cuando inicio una cuenta nueva, ¡venga, va! No me cuentes tu vida y vamos a lo siguiente. A ver, están situadas, bla bla bla, perfecto. A ver, dice, vamos allá. Cuenta de nivel 30, no sé si se verá bien. Sí, se ve justo encima del anunciado, De aquí dale like, suscríbete, comenta y cada 100 likes, una cuenta. Sí, o sea, ya hemos llegado. Joder, que ya hemos llegado a los primeros 100 likes.
Madre mía, tú. Madre mía. Madre mía, queréis cuentas, ¿eh? Queréis cuentas. Alexis, saludos, crack. Ernesto, madre mía, Cross Gamer, Alberto Gamer, Soberán, primos, hermanos, algo de eso. David Wolf, Adolfo Valero, sigue por ahí. Juan Diego Armas, José Lee, muchísimas gracias a todos por estar un día más. El primer directo de hace un porrón de tiempo. Pero bueno, aquí estamos para petarlo, ¿no? Vamos a mirar lo que íbamos a mirar. A ver, objetos. ¿Cuántos objetos tenemos? Tenemos un porrón. O sea, tenemos 1571 objetos en una mochila de 350. Y dices, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? No lo sé. O sea, es y ya está. O sea, no busques. Es, ¿vale? O sea, objetos para petarlo, ¿vale? O sea, 300 Pokémon. Esto me recuerda al Togepi de esta mañana, ¿eh, Hueso? La madre que matriculó al Togepi, ¿eh? Lo veo retrasado el directo, puesto que estoy viendo el directo, ¿no, tío, no? Estoy escuchando claro. A ti en directo, pero a la vez estoy viendo el directo. El directo diferido, ¿no? O sea, no estás viendo lo que estoy viendo yo ahora. Bueno, yo te resumo. Directo diferido. Por eso nunca coincidimos en lo que tú... Cuando tú me hablas, pues yo al rato te contesto. Oye, pero Hueso, ¿verdad que no está ahí o qué? Sí, tío, que sí. Oye, te voy a decir una cosa. ¿Que te puedes creer que esta cuenta, así de primeras, ya me vienen con las nuevas vallas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Lo que dices tú, que me vienen con las puñeteras vallas ya directamente. La valla Latano y la valla Pinia. Ojo, o sea, ya te viene ahí todo para Full HD 4K. Va, espérate, bueno, espérate que vengo yo con retroceso. Espérate, no me vuelvas loco. Vengo con retroceso, a ver si me subí eso para arriba. Es que Hueso está viendo el directo como vosotros, ¿no? O sea, normalmente, bueno, antiguamente compartía yo pantalla y lo veía a la misma par que yo, ¿no? Pero ahora, pues, como que no, porque teníamos dificultades en el momento de emitir y hemos preferido, pues, bueno, realmente lo he preferido yo, emitir así, ¿no? O sea, si quiere verlo, que se ponga ahí en el directo y que lo vea. Hostia, es verdad, tío. Las vallas nuevas, las vallas. A ver, mira, una cosa antes que se me olvide, ¿vale? Dispara. ¿Ha visto lo que esta mañana no ha pasado con el logotipo? ¿Cómo se llama? El Togetic. El Gotepi, ese, ¿cómo se llama? El Togetic. Parece el Logitech, como Terminator. ¿Qué ha pasado? Lo que no me ha pasado, que yo me he tirado la vida. No, es que a mí también me ha pasado en el directo que he hecho esta tarde, pero sí. Creo que hay que darle una valla de esa para que se relaje un poco. Para que es un relaxing people, ¿no? Claro, tío, claro, me lo ha dicho uno. Estás que tienes que darle una valla, no sé qué, valla piña o algo de eso. Valla piña. Plátano, yo qué sé. Pues lo probaremos, es que no sé si arriesgarme a por un toque. Sí. Si aparece, sí, vamos sí, a por sí, él, sí. No. Bueno, eso hay que averiguar. Ahora mismo, Hueso, estoy mostrando la cuenta, lo que es la Pokédex. Acabamos de iniciar, los que lleváis aquí desde el principio del directo, estáis viendo que acabo de iniciar esta cuenta con todo lo que he mostrado anteriormente. Y tenemos una Pokédex de 146 Pokémons. ¡Sí! Dices tú, ¿cómo haces eso? Magia, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a tirar para abajo, vamos a mirar. Recuerdo una vez más que esta cuenta, al finalizar el directo, va a ser para una de vosotros, ¿vale? Y como digo en el anunciado de aquí abajo también, cada 100 likes, una cuenta más. O sea, madre mía, tú, que lo petamos y que esto sale de aquí disparado, ¿vale? Y dices tú, Daxer, ¿cómo no las vas a entregar? Bueno, para los más nuevos, lo digo, para los más veteranos no, porque ya lo sabéis, pero aquí estáis viendo en pantalla de que salen vuestros nombres, ¿no? Vuestro chat, vuestro, bueno, todo lo que decís. Pues yo en un momento dado pararé así como que al azar y el que me quede como que en la línea, ya lo mostraré más adelante, pues se llevará una de estas cuentas, ¿vale? Entonces, seguimos viendo la Pokédex ya está, ¿vale? Creo que solamente tiene Pokémon de primera generación, no estoy seguro, pero podría, madre mía, tú, hacer un susto, ¿eh? A ver, vemos por aquí que está Dragonite, tiramos para abajo... ¿Tendrá algún baby? Mira, tiene dos babies, ¿eh? Tiene aquí a este, a Lekid, y tenemos al otro, ahí, al Macwe, toma castaña. Madre mía, tú. Y ahora, pues, evidentemente, pues vamos a intentar rellenarla un poquito, ¿no? A ver qué es lo que pasa. A ver, pues, saludo un poquito más antes de ya pasar a ver a los Pokémon ya su real CP de estos así potentotes, ¿vale? Y luego ya iremos de cara a cazar los demás, ¿vale? Saludo a Juan Andrés, a Henry, a Michael, a Omar, a Santiago, a Francisco. Madre mía, tú, que se sale disparado esto. Empiezo a saludar y de brrr, yo no veo nada. Yo es que no lo... Tenéis que ver lo que estoy viendo yo en pantalla. O sea, esos son vuestros comentarios. O sea, pasan revoleadísimos para arriba y prácticamente como que me cuesta un montón, ¿eh? A ver, niña, Luis, saludos a Rodríguez, Johnny, Cristian. Bueno, voy a pasar directamente a lo que vienen a ser los Pokémon. Vale, aquí vemos, a ver, vale. Al lío, que seguro que querrán ver Pokémon nuevos. Al lío. ¿Quieren ver Pokémon nuevos? Aquí tenéis los Pokémon estos de primera generación primero, vamos. Pero vamos a verlos aquí ordenados, mira, un Snorlax, aquí grandote, todo potente, con... A ver, ¿se le puede mejorar? Sí, tiene 598 caramelos, no está nada mal.
un Dragonite con 258 caramelicos de 2700, lo cual también se le puede mejorar. Y sí, vale, primero que miramos aquí a ver si tiene incubadoras o no. Tiene incubadoras, madre mía tú, para petarlo. O sea, aquí tiene que salir Baby Pokémon y lo que no está escrito. Tiramos para atrás otra vez. Voy a buscar el Eevee. No, mira, a ver, aquí tenemos a un Vaporeon. Así ya de paso miramos 734 caramelos para el Eevee. Lo cual, si tenemos alguno por aquí, pues no sé si yo ya mismo evolucionarlo a al Espeón y el Umbreón o dejarlo. Mira, tenemos ahí un Eevee. Tenemos dos, tres, tenemos. ¿Qué harías tú, Hueso? Lo dejamos para más adelante, nos vamos a capturar Pokémon. Pues yo empezaré a coger Pokémon ya y más o menos un poquito más adelante evolucionar los dos Eevee, ¿vale? Vale, pues sí, vamos a hacerlo así, de esta manera. Entonces, ya habéis visto la cuenta. Esta es la cuenta que va a ser del directo. Lo cual, pues, madre mía tú, lo vamos a petar, ¿eh? Lo vamos a petar, familia, ya os he dicho. Cada like cuenta, cada like cuenta, cada 100 likes es una cuenta también. Sí, like cuenta, pues ya tienes que dar dos cuentas. ¿Tú me das cuentas? Madre mía. Bueno, tenemos que dar dos cuentas más la cuenta de este directo. O sea, esta que estáis viendo en pantalla, ¿vale? O sea, todo lo que vaya yo atrapando, pues básicamente os lo voy a entregar. Entonces, me voy directamente a la página de Pokés a ver qué es lo que hay. Sí, ¿no? Sí. Me iba a dar una vuelta por aquí, pero creo que no. Creo que directamente me voy a ir a la página de Pokés. ¿Dónde estamos? Aquí. Digo, ahora que no la tenga abierta, ya lo petaríamos, ¿eh? Ya lo petaríamos. Almar, saludos. Saludos, que te he visto por ahí también revoleado para arriba. Y vamos a mirar a ver si nos carga. Que, así, vale, perfecto. Vale, ahí vemos a un Totodile, ¿eh? Esto está guapo, ¿eh? Así que para que no se sepan los nombres, como a mí me cuesta un poquito también, pues va bien, ¿no? Te ponen los nombres ahí debajo y como que mola. A ver, ¿a cuál iría yo? A ver, vamos a mirar a ver si hay alguno potente así de primeras. Y ya pues nos lo quitamos de encima, ¿eh? Lo que mola de esta página es que siempre te pone el IV. Y ojo, ¿eh? El IV es bastante importante, por no decir una de las cosas fundamentales en el momento de elegir un Pokémon. Dado que luego vamos a saber todo el CP que tiene, ¿no? Todo lo que realmente puede repartir caña en un momento dado en un gimnasio. Entonces vamos a mirar, mira, el Totodile este de 73 no está mal, ¿eh? Vamos a ver, tirar para abajo más, vamos a seguir mirando. ¿Qué es lo que vemos por aquí? ¿Cómo se llamaba el Pokémon aquel, el grandote? El grandote que tú has pillado esta mañana. No me acuerdo. ¿Me oyes, Hueso? ¿Me ves? Oye, ¿sabes que hay un Pokémon que es más fuerte que el Dragonite? Sí, de hecho es el que estoy buscando, pero no lo encuentro. Es muy difícil de encontrar, tú. Pero, ¿quién sabe? Esta página tú ya sabes que es magia, ¿eh? A mí no me ha salido toda la tarde, no me ha salido. Pues yo estoy tirando para abajo, tiro para abajo más, no lo veo, no lo voy a ver. Pero vamos a mirar esto. Uy, lo también hay uno gigante que es como un elefante. Vamos a ver, es cuerpo de oso hormiguero, cuerno de elefante y trompa de oso hormiguero. Ese creo que lo he pillado yo esta mañana, también. Y da vuelta como una pelota. ¿Cómo te hace eso? Este de 42, pues me hace todo loco. Directamente todo loco. Oye, que hay un porrón, que esto es una lista interminable, vale. No está el Pokémon. Cogí a uno. Sí, no, voy directamente para arriba, que es el que he visto. A ver si no se me ha ido. ¿Dónde estás? Es que tenía un IV de 80, lo cual creo que puede ser bastante bueno en el momento de evolucionarlo. Coge un Kabuto. ¿Eh? Aquí lo tengo, aquí no, al Croconao, aquí, espera, que no se me vaya. No, se me ha escapado, espérate. Esto es como cazar Pokémon también, ¿eh? Copiamos coordenadas, le hemos cazado, no, me cago en todo. A ver, relaxing people, chavales. Aquí, ahora, ya lo hemos copiado. Nos vamos aquí al joystick. Para quien se pregunte qué joystick tengo, pues normalmente las descripciones de los vídeos lo dejo, ¿vale? Con su respectivo tutorial y todo eso. Vámonos a por este pedazo de Pokémon, ¿vale? Aunque no es la última evolución, si no me equivoco, ¿vale? Creo que no. Le queda una, pero tenía un IV de 80. Aunque yo tengo mala experiencia con los IVs altos, ¿eh? No sé si a ti te pasa, Hueso. Que a mí... No me salen Pokémon buenos, tío. Te sale IV... Sí, te sale bajito, ¿verdad? No sé por qué. Teóricamente cuando tiene el IV alto, pues... Sí que es verdad, después se le puede alimentar y hacer un Pokémon potente, pero... No sé, yo no tengo suerte, no quiere. A ver, ya nos van apareciendo por ahí las sombras, lo cual... durante el directo voy a decir una cosilla sobre el día de mañana. Ya sabéis que se hacen eventos en según qué puntos de toda Europa. Quiero decir una cosa, pero lo voy a dejar para después, ¿vale? Ahora mientras estoy aquí, yo es que no sé hacer dos cosas a la vez. Yo sé, mira, me parece que no va a aparecer, ¿eh? Me ha hecho todo el troll, ¿eh? Me parece que me ha hecho todo el troll. Aquí no está. Aquí no está, pues me voy a ir directamente a por uno de estos dos, ¿no? ¿Qué te parece? Este que dice así con la mano.
Pues no me aparece. Me atrapo este, me voy para casa y luego pues vengo a por el otro. A ver, 646 en el POM. Pues nada, pues lo pillaremos. Tiramos para casa. Y vamos a mirar lo de las vallas estas, a ver. Las vallas es que no me dicen para qué es cada cosa. Me lo tendría que haber estudiado antes. Ya, pero lo raro es que te sale en inglés, ¿te has dado cuenta? Que las que tienes antes eran españolas y este sale en inglés, el menú. No, no me ha salido en inglés. Y si me ha salido, sí, ni me he dado cuenta, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sale en inglés, sí. ¿Qué es decir? Ahora pues luego sí, le echaré una ojera. Métete, ya verás. Y ahora estoy aquí entretenido. Estoy entretenido cazando un Pokémon, ¿eh? Que de hecho ya lo he atrapado, ¿eh? ¡Ya está! Ese no lo tengo yo, tío. iPhone. El iPhone. Qué guapo, tú. El iPhone. Me parece que digas iPhone, ¿no? Como has dicho tú ahora. Me ha parecido porque lo pronunciaba. El iPhone. El iPhone 7, ¿eh? ¿No? El iPhone 7 que tiene que salir. Bueno. Aquí lo tenemos ya directamente. Tres caramelicos. Perfecto. Plátano, ¿no? Es mono. Dale un plátano. Pues es verdad. Le podría haber tirado yo un plátano de lo guapo. ¿A qué me dices? ¿Sube nivel? ¿Qué puñeta? ¿Quién ha subido nivel? A ver. Esto se ha bugueado, se ha dicho ahora que... Mira el culo, se pone con las piernas dobladas, tío, es guapo. Espera, que se ha vuelto loco esto. Se ha vuelto todo dicho, madre mía, tú que se ha liado. Y me ha subido otra vez al nivel 30. O sea, ahora mismo, ficticiamente, soy nivel 60. Así de claro lo digo. ¿Qué dices? Ya lo verás cuando se te actualice ahora el directo. Ya verás que me ha salido otra vez todo lo que viene a ser la pantalla de nivel 30, Así que, no digo nada, yo soy ficticiamente ahora mismo nivel 60. ¿Qué os parece, eh? ¿Qué os parece? Aquí una cuenta de nivel 60, ¿eh? ¡Madre mía, tú! No, vale, dejámoslo ahí. Sube de nivel otra vez. Sí, digo, habrá subido el Pokémon, no sé qué puñetas ha pasado, pero se ha vuelto todo loco. Los servidores estos días pues van un poquito así, pero bueno. Están fatal. Vale, voy a buscar a otros Pokémon, ¿vale? Y bueno, tenemos de momento... dos cuentas más la del directo que voy a entregar hoy, ¿vale? Cada 100 likes, familia, una cuenta aquí para vosotros, ¿vale? Recordar que los requisitos es tan simple como estar suscritos aquí en el canal, haberle dado like y poner un comentario. ¡Ya está! ¡No hay más! O sea, fin de la historia. Voy a buscar otro Pokémon aquí. Este... Kilava. El Kilava me ha resultado como que algo gracioso en el momento de esto, ¿cómo se llama? De capturarlo esta mañana, porque, espérate, que se me ha escapado. ¿Tú lo has capturado o no, Hueso? ¿El qué? El Kilava. El Lagma. No, el Kilava. ¿Kilava? No sé, no me acuerdo. Si es que ahora mismo, como todo acaba de salir, pues si aunque le haya cazado, me dice el nombre y no sé ni qué. Vale. No sé de qué Pokémon. Espera un momento, que se me va, o sea, se me pone esto aquí todo loco. Mira. Es que no paran de salir Pokémon de la página y como que no para de actualizar y entonces se me escapa. O sea, esto es como directamente... A ver, frena aquí, ¿vale? Es difícil, del móvil es difícil. Dime que lo pillo 44, no me la pilla las coordenadas. ¡Nah! Cerrar. Esto no quiero. Pedro, ¿qué pasa, Kim Pedro? Espérate, que he tenido que actualizar la página porque se estaba volviendo todo loca. Y no es plan, ¿eh? No es plan. A ver, vamos otra vez a actualizar. Vale, perfecto. Madre mía, es que no paran de salir, referente. ¿Eh? A ver, necesitas que para el próximo me pones de moderador, ¿sabes? ¿No te tengo de moderador? No me tienes, tío. Es que no me quieres, tío. No me tienes. ¿No tengo de moderador? Qué raro, ¿no? ¿No te puse? No tienes. Oh my God. Ah, pues pensaba, tendría Bauer, a lo mejor. O sea que os tenía a los dos, ¿eh? Pero no, al parecer... Me cuento de nivel 70. Pam, pam. Mira, ahí tenemos al Levitar, a ver si sale ya la super mega evolución de él, pero no lo creo, ¿no? Bueno. A ver, quiero ir a buscar el otro. ¿Dónde estás? Ese es de 55 IV. Nada, caca. Ese nada, ese después. ¿Dónde estás? Quiero el otro. Quiero el otro, que esta cuenta es para vosotros. O sea, si fuese para mí, dices, bueno, vale, pues voy pillando uno a uno y ya, pues, ya está. Ya iré completando. Pero como la voy a entregar aquí, quiero que quien se la lleve, pues se la lleve lo más cheta posible, ¿no? Entonces, los Dragonites. Ahora salen Dragonites, ¿eh? Ahora salen Dragonites. Antes cuando los veníamos a buscar no aparecían ni de broma. Pero ahora sí que aparecen. Bueno, a ver, tiramos por aquí, la cabra por ahí. Seguimos tirando. Lo que sí me he guardado yo un Slowpoke, ¿eh? Uno bueno de 700, para cuando coja la piedra del rey evolucionarlo. Me cago en que me escapan. A ver, copiamos, vale, ya está. He conseguido atrapar un Pokémon, las coordenadas. Vamos a pegar por aquí, vamos para allá. Madre mía, tú la que me ha liado. Vale. Un saludo para Leandro Flores.
sí, somos los loquillos los dos, somos los locos, locos. Nah, Hueso está como una regadera, ya lo conocéis, quien lo conozca bien y quien no, pues su canal lo tenéis por aquí abajo en la descripción del vídeo, y si no, pues os pasáis por el canal principal, digamos, y en la lista de recomendaciones, pues tenéis tanto él, como Bauer, como Asuka, que es de Paranoides Gamer, mis amigos en general, ¿no? Entonces, pues os lo recomiendo siempre. Vamos a movernos un poquito por aquí. Vale, relaxing, vamos allá. Bueno, mientras carga, quiero decir una cosa sobre mañana. ¿Qué se decía mañana? Hueso, de que iban a hacer un evento en varios puntos de toda Europa, ¿no? Sí. Vale. Pero solamente en varios puntos, no. Sí, creo que en dos o tres puntos nada más de Europa, ¿eh? Bueno, dirás en países, ¿no? 2024, no está mal. En países, coño, en países, países. Vale, pero en países es dos o tres, más o menos, igual, no pasa nada. Pero mira, en centros comerciales. Que puede ser que sea mañana pega una sorpresa a esta gente, ¿eh? Yo, es lo que te... Por eso te estaba sacando el tema. Te estaba sacando el tema por eso mismo. Porque decían, en un principio decían que iban a hacer el evento este en esta... Bueno, en las localidades que se dijeron, en los centros comerciales tales, donde iba a aparecer la segunda generación. Eso es lo que se iba especulando hace, nada, tres días atrás. Pero claro, si ahora ya mismo está la segunda generación activada, ¿qué puñetas van a hacer en estos centros comerciales? Y yo te voy a decir una cosa. Claro, no, es claro, que tú... es que esa fue el dilema que nosotros estuvimos hablando. Digo, vamos a ver, si ahora mismo están hablando de que lo van a activar en unos centros comerciales, en unos puntos, ¿vale? En unos puntos de centros comerciales y en varios países, no en todos, en varios países. Entonces, para aquella gente que no tenga un centro comercial grande cerca de su localidad, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a activar por un rato ahí, la segunda evolución, la segunda generación, y luego la van a quitar, o cómo la van a hacer? Pues ha dicho Niantic, pues trasca, y no han callado a todo el mundo la boca, lo mismo que pasó con Dito. Sí, así de sorpresa, a las 12 de la noche, aquí, horario español, a las 12 de la noche, que de hecho yo iba, tenía programado un vídeo, el cual pues decía que la empresa Sprite, Sprite, bueno, es una empresa de allí de Estados Unidos, me parece que es de telefonía o algo así. Pues hoy viernes iba a hacer un como que un evento o algo raro de esto, o sea, un montón de pokeparadas con cebo, bueno, no sé, algo, un rollo de estos, ¿no? Entonces, pues yo en el vídeo que no llegué a subir, decía que posiblemente hoy viernes iba a estar los Pokémon activados, ¿no? Pero de repente empiezo a recibir notificaciones de que la segunda generación ya está activada y me quedo todo loco y digo, madre mía tú. Este vídeo toma por culo, o sea, fuera. Chao, chao, a otra cosa mariposa. Sí, pero hay que decirlo, ¿eh? No porque yo esté aquí presente, pero hay que decirlo. ¿Quién fue el primero en España en capturar la segunda generación? Hombre, yo... En directo. No lo sé, Hueso. Si tú estás en directo, pues seguramente uno de los primeros serías tú. ¿Quién fue el primero? No. Yo estaba en directo en ese momento. Yo me quedé, ¿what the fuck? ¿Pero qué es esto? Se vino de sorpresa, ¿no? Porque no tuviste ni que salir del juego ni nada, ¿verdad? No. Vamos a ver. El Carlos, ¿vale? El Carlos, que de aquí le mando un saludo a Carlos, me mandó unas coordenadas. Me dice, toma, aquí tiene un Dragonite. Un Charizard. Voy a poner Charizard y me sale el típico gusano ese chiquitillo, que no me acuerdo. Digo, Carlos, ¿pero qué me has mandado? Si esto no vale nada, tío. Y entonces me dio por mirar. Digo, le voy a dar al avistamiento de mapa. Le doy y me sale las pokeparadas con unas manchas muy raras. Digo, Digo, ¿qué es esto? Me acerco de pu y ya empezó a salir a pima, y otra vez para allá, y otra vez para allá, y ya nos volvimos locos, todo el mundo en los comentarios. ¡Oh, madre mía, el puto amo, no sé qué, no sé cuánto! ¡Madre mía! Oye, que vaya se le echa a este, que no quiere ninguna, no le gusta nada, no le gustan ni la cereza, ni los plátanos, ni nada. No le gusta nada, o sea, no quiere nada. Que me den más vallas, de hecho, habían tres vallas más metidas en los códigos del juego. Pero no quiere vallas, o sea, no quiere. A este le tengo que dar un trozo de jamón, ¿sabes? Un trozo ahí de carne, para pillarlo. Bueno, volvemos al tema de antes, Hueso, que nos hemos desviado un poco. El tema de mañana de los eventos. Sí, el tema de los eventos, ¿vale? Yo esta mañana he puesto un tweet, el cual, pues, era como un poco confuso, por no decir bastante, donde ni el tweet ni yo nos entendíamos, ¿vale? Y básicamente porque por mi cabeza me rondan muchas cosas. Y lo que voy a decir puede ser una locura, o no, ¿vale? O sea, o no. Pero si han soltado la segunda generación, empresas como la que de los centros comerciales han hecho que mañana haya un evento en tales puntos, yo creo que habrán soltado billetes, money, money, ¿vale? A Niantic, ¿no? Entonces, digo yo, ¿por qué van a soltar dinero
O sea, ¿por qué van a hacerse sponsors de ellos un evento especial para ese día cuando realmente los Pokémon de segunda generación ya están activados, ¿no? Entonces, vuelvo a pensar mi cabeza. A ver, frénate un poquito, Daxel. ¿Qué puñetas está pasando? A lo mejor nada, o sea, os voy a decir una burrada, ¿eh? Agarraros bien lo que viene a ser todo lo... Porque lo voy a decir. Me recuerda mucho al tema del tráiler de, oficial de Niantic, el primero que hubo cuando anunciaban la, bueno, Pokémon GO, que iba a salir pues a escala mundial, ¿no? El primer tráiler de todo, el primer, ni nada, segunda generación ni nada, el primer donde se mostraban las batallas, donde se mostraban los intercambios, donde se mostraba también pues la escena final de Mewtwo, todos cazando ahí a Mewtwo, ¿no? Con un contador, pues, no sé, o sea, me viene a la cabeza ese momento, el momento de Mewtwo. Y lo relaciono con un centro comercial, porque por lo menos los centros comerciales de aquí que yo conozco están en la parte de arriba, digamos, son de dos plantas, algunos, no todos, otros tienen tres, pues son llenos de pantallas, ¿no? Y bueno, un centro comercial, pues le puedes ponerte un porrón de pantallas si quieres. Entonces digo, ¿y si a tal hora salta un contador que pese 10, 9, pim, pam, pum, y plasca, sale un puñetero legendario con toda la gente ahí ya metida? ¿Y si? ¿Y si? ¿Qué dices tú? ¿Es pues una locura? ¿Una barbaridad lo que estoy diciendo? ¿O podría ser todo posible dado que ha salido la segunda generación y la primera generación ni siquiera está terminada, ¿no? Entonces, no sé. Hueso, ¿tú qué piensas? ¿Me lo vas a debatir? ¿O no? ¿O directamente no me oyes? Porque posiblemente Hueso no me esté escuchando en este mismo momento. O sea, se haya quedado flipado. Perdona, perdona. Es que no, estaba mirando una cosilla. Vamos a ver. Yendo al este, ¿no? Al tema este. Yo pienso que lo mismo mañana puede ser que nos pegue un susto, ¿eh? Saltándonos algún legendario, ¿eh? Un susto. Un subidón. Un subidón. A ver, voy mirando vuestros comentarios. Bueno, acabo de pillar a este Pokémon que no veas tú la que me ha liado, ¿vale? Vamos a mirarlo de nuevo. Porque tenía 2000 y pico de CP, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí lo tenemos, ¿eh? Madre. Madre, está potente, ¿eh? Está potentísimo. Vale. Este, recuerdo que esta cuenta va a ser para uno de vosotros. También recuerdo que cada 100 likes se entrega una cuenta más aquí en el directo. Y evidentemente los requisitos son simples como estos, ¿no? Like al vídeo, comentario y estar suscrito. A ver, veo vuestros comentarios, dice Adolfo Valero, eres el crack, no, vosotros sois los cracks. Veo por ahí que también de cuenta, México, hola, Jesús. A ver, decidme algo, ¿qué pensáis? A lo mejor directamente allí, que te acuestes, Daxel. Mañana no hay ni legendarias ni leches, hay un puñetero evento en cada sitio, por ahí, ¿no? Pero no, yo digo que mañana... Que mañana tiene que haberlo, tiene que haber algo. Me cago en 10. Vamos allá. Otra vez a buscar un Pokémon. A ver, ¿qué podemos encontrar hoy por aquí? A ver si me sale algo guapo, tío. Quiero que salga algo potente. Vamos a ver. Dasher. ¿Qué te pasa? ¿Recuerda lo que hemos estado hablando? Bueno, esta tarde, que me hacía falta que me iba a pasar una cosa. Sí. Pues me hace falta. Te lo he pasado en Skype antes. Pero eso... ¿Cómo furulo eso? Abajo te pone no sé qué code. Sí, si no luego en un momento te lo miro. Vale, acabo de venir a por el oso, ¿eh? A por el osito, al pobrecito Yogi. Al Yogi que ya verás tú, el porculero se va a volver. Lo vamos a flipar, aquí. Jesús, saludos. Omar, Juan, Adolfo, Losi, Juan Andrés, Alex Flores, Brian, Santiago, Facundo, Juan, Nico, Gio, Rainer, Héctor. Saludos a todos, me quedo afónico porque tengo un catarro, aunque no lo parezca. Estoy acatarrado, mucho. Hueso, ibas a decir algo. ¿Dónde se pone eso? Justo debajo. Pero luego te lo enseño, Al terminar el directo te lo demuestro porque para que no haya ninguna confusión. Vale, perdona, nada. Seguimos con el directo, chicos. Tercera cuenta más la de la del directo, ya llenamos tres cuentas más la del directo. Que ya estoy viendo, madre mía, qué pedazo de cuenta, chaval. Bueno, yo he venido aquí a por un Pokémon, este no, por este no he venido. Tú has dicho que te ha salido uno de estos de 2000 de CP. El Mukrow, ¿cómo se pronuncia esto? 1073.
Tengo que mirarme las vallas, ¿eh? Las vallas me las tengo que mirar, para qué son cada cosa, porque no me acuerdo. O sea, directamente mira, no lo sé. Espérate, a mira lo de las vallas. Métete la mochila. No, métete, ya, bueno, espérate, cuando estoy, saco sí, un Pokémon. Estoy aquí. La mochila no se puede. Así se puede, ¿no? Sí, pero ya estoy en la mochila, pero interactuando con el Pokémon, o sea, lanzándole aquí vallas a lo loco y vale, no vale, sé para qué funciona cada vale, una. Vale. Cuando coja el Pokémon, métete en la mochila y mira y verás cómo te lo pones. Las de siempre en español y las nuevas en inglés. Las nuevas en inglés me salen. Sí, ahora lo miro. Significa cada una. Espérate, Jeffrey, vale. Relaxing people, chaval. Te voy a tirar aquí una valla relajante. Aunque ya lo digo, tengo aquí las dos y no sé para qué son cada cual. Una paraliza, la otra ralentiza, el otro vuelve atontado al Pokémon. No tengo ni idea. O sea, no tengo realmente ni papa. O sea, nada, voy a tirarle una de estas normales. ¿Por qué? Porque sí, porque ya te digo. ¡Oh! Oye, ¿sabías que los Pokémon te vacilan? Sí. No, te lo digo en serio. Aquí me he aventurado, le he tirado una. ¡Ah, mira! ¿Qué ha pasado? O sea, si no estaba ni la aureola ahí puesta. Los Pokémon te vacilan con esta nueva generación. O sea, hacen como esquives. ¿Tú te acuerdas del Dragonite, el GIF aquel que hace tiempo encontramos? Que le tiraban la bola y se iba como de lado, ¿vale? Ahí te quedas, hasta luego. Es verdad. Pues a ver si, hostia, tú, podríamos mirar lo del Dragonite. A ver, le voy a tirar estas vallas, ¿vale? Porque es que no veas tú. A ver, Murkrow, por favor, ¿vale? O sea, no me quiero entretener aquí contigo. Quiero tirarte ya esto y me para casa ir a buscar otro Pokémon. Porque contra más rápido atrapemos los Pokémon, machetada va a estar esta cuenta, ¿no? O sea, y quien se la lleve, pues lo va a flipar. Va a decir, madre mía, ¿tú qué me ha tocado? ¡Ay, que se ha ido! La madre que lo matriculó, que se me ha pirado. Que se me ha ido el primer Pokémon de la noche. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mía, ¡Qué triste! Se me ha ido, se me ha ido. ¡Fine! ¡Chao! ¡Chao! Ya lo atraparé, ¿eh? Y tú dices, Pokédan, dame la cuenta. Yo me he quedado con su cara, Y sé que va a volver. Aunque aquí. La cara de Nepulcro. Vaya cara que tiene, tío. Tiene ahí los ojos saltones. Lo he dicho ahí, blue. Los ojos saltones, blue. Bueno, vamos a mirar de nuevo a ver alguna cosita, ¿vale? Lo que has dicho tú. Que me salía. ¿A dónde estamos? Vale, aquí estamos. Las Pokéballs. Y me has dicho que salían en inglés. Ah, sí, es verdad, salen en inglés. Traducción, por favor. Traducción, porque yo ni papa. Feed this to Pokémon Camp to Dome, bien main leches, vale. Drop more. Oh my fucker. Nada. Yo es que las clases de inglés me las salté. Sí. Dije, ¿pa' qué, no? Y yo digo ahora, ¿pa' qué no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Alfredo de la Cruz está aquí, mi amigo, el que me pasa un porrón de información. O sea, él prácticamente maneja bastante el tema este de Pokémon Go. De hecho, muchas de las cosas me entero por él, porque es que está metido ahí. Yo creo que trabaja directamente para Niantic, aunque él no lo reconozca, porque hay cosas que a veces no se saben y él ya las sabe. Y dices tú, no me mientas. Y no me miente, me dice la verdad y yo flipo. O sea, yo es que directamente lo flipo siempre. Y ahora, estos últimos días, pues lo flipo más. Uy, ¿qué me ha salido? ¿Y eso? Oye, ¿qué ha pasado aquí? Me ha salido el pato, el Duke. El Duke, como se diga. ¿Qué pasa? Que me ha salido con bufanda. Que sí, que tiene algo ahí en el cuello. Que sale con bufanda, ¿en serio? Ah, no, que es. Ah, no. Que tiene un Pokémon. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo? Que no, que tiene un Pokémon ahí fusionado. Míralo. Ah, no, nos fusionamos los tres. Fusión de tres. Pokémon Ru. A ver, chicos, casi que estamos llegando ya a la cuarta cuenta. No digo nada, chicos. Cuarta cuenta. Más la pedazo de cuenta esta del directo. Madre mía, la que se lleve esta cuenta. ¿Cómo era? Madre mía, unos Pokémon interesantes, ¿no? Este, el Donapan. El Donapan es la caña. O sea, es súper mega potente, Es que te estoy viendo al lado del Sidu. Digo, ¡hostia! ¿La has visto ahí? La combinación rara, ¿no? Ahora el Sido que lleva ahí, tío. Es una bufanda hecha de otro Pokémon. Está buqueado, tío. Está encima. Es una bufanda. A ver, me voy a mover un poquito, aunque esté el lado. A ver, hoy va raro, ¿no? Esto, o sea, no carga mucho. Es imposible, no, para coger imposible. No, quita. Me he ido directamente. Me he ido. A ver, familia, cuanto más apoyéis este directo, más cuentas se entregan, ¿eh?
más cuentas entregaré aquí con todos vosotros. Y pues más los afortunados pues se van a ir contentos. Madre mía, nunca has regalado una cuenta y me ha tocado. Pues sí, ¿vale? Pues sí, porque tú, tú, el que le estás dando like ahí al vídeo, puedes ser uno de los ganadores de esta noche. O ganadoras, ojo, o ganadoras. Porque también he visto por aquí muchos comentarios diciendo yo quiero la cuenta 2006, mira qué burrada, 2165, me vuelvo para casa. Este sí, este es pepino, sí, esto te lo he dicho, estos son duros, Estos son duros, duros. Espérate, porque aún no lo estoy viendo yo, no me dejes con el high, me está dejando con el high, que no lo estoy viendo. La cuentasa que estás regalando, nos dice Raúl. Este, vamos a ver, este es el que te digo yo que tiene, vamos a ver. Tiene cuerpo de elefante. Cuerpo de... ¿Qué tiene? Un oso hormiguero. Es un mitorrinco. Sé lo que es, tío. Un mitorrinco a los Pokémon. ¿Por qué se me va? ¿Por qué se me ha ido? Tío, la oreja no vea, macho. Mira, se me ha quedado todo loco el Pokémon, el personaje. Se me ha ido todo loco, ¿por qué? Está fallando, Está empezando a saturarse otra vez los servidores. Y no te dejan jugar tranquilo, Están saturando. Mira, si va el personaje como quiere. Sí, está empezando a pegar los saltos, sí que es verdad. A ver, vamos a volver otra vez a ver a cuál buscamos. Vamos directamente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Ah, ese! Te he visto ahí. Que antes te me has escapado. Pero ahora. Valerio Jasta, o queda como te llama hueso. O queda como te llama hueso. O quedas como te llamas hueso. Oye, este no sé si ha sido el que he ido a buscar antes o qué. 22, 7, no, es otro, vale. Pues mira, me voy otra vez, he ido a por el primo y ahora me voy a por la prima. Bueno, Hueso, en serio, ¿qué piensas sobre mañana? Realmente, ¿podría ser posible de que ya Niantic dijera esta semana lo petamos? A ver, ya sabes que nosotros no somos de meter clickbait, ¿vale? Ni subir clickbait, ni de cosas de ese a nuestro canal. Pero, algo me dice de que mañana va a haber algo, tío. Porque al haber lanzado la segunda generación dos días antes, y engañando de esa manera con los centros comerciales, sí. Ojo, ¿eh? Ojo a mañana. No quiero poner la mano en el fuego, pero ojo, ¿eh? 4.700... copiado ahí, vale. Me voy a arriesgar, He dicho que no iba a hacer una cosa y es que lo he visto ahí y digo, venga, va, tío, es que quien se lleve esa cuenta la va a querer, o sea, va a querer que vaya. Me voy a arriesgar, pero voy a actualizar la página esta para que se vayan todos los datos esos. Pero mientras me voy aquí. Me voy a Poltogitech, No sé vosotros qué pensáis, si es buena elección de haber ido a por el Togitech. Yo creo que sí, ¿vale? Dado que antes solamente se podía conseguir mediante los huevitos. Y ahora pues podemos obtenerlo tocando los huevitos, sí, del entrenador. Ahora porque cuesta, o sea, está bastante complicado pillarlo, ya os lo digo. He ido a atrapar uno esta mañana y digo, ¿pa' qué? ¿Pa' qué si ya tengo uno? ¿Pa' qué? O sea, me ha hecho la vida imposible. Y al compañero Hueso también se ve que ha ido a por uno porque realmente, pues no se lo quería, ¿no? Y dice, bah, si esto le tiras así, si son inofensivos, no van a hacer nada malo. No. Tocarte las narices. Y ahora por 500 me sale este. Yo he venido por el Togitech. A ver si me sale aquí. De hecho, no me va a salir. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues nos tendremos que ir por la mariquita esta. A ver. Vamos a cargar un poco. Porque a veces sí que es verdad que puede llegar a tardar un poco el respawn del Pokémon. Y no aparezca justo en el momento que nos teletransportamos. Pero si le damos tiempo, podría ser que sí que saliera. ¿O no? A no ser que le haya puesto mal la ubicación. Ahí tenemos al otro. Pues nada, me parece que no está. Directamente no está. Pero, ya que está este aquí, vamos a mirar dónde está. A tomar por culo. A ver si hay uno ahí fusionado. Ah, no, es el mismo. Voy a ir para ese gimnasio, el cual espero que esté el Pokémon que he seleccionado ahora, ¿no? Yo creo que es mejor que la maquita esta. Este es el del tráiler. Hago el tráiler de esto de cuando salió. Uy, qué escalofrío me entraron cuando vi el tráiler, Yo no sé vosotros, pero a mí me entró a mí. ¡Uy! No me lo puedo creer, ¿en serio? Pues sí, oye, ¿esto camina cuando quiero? ¿Cómo va eso? Va, que vamos a llegar a este paso y se va a escapar. A ver, yo quiero la cuenta, participo. Sí, todos estáis aquí participando. Todos estáis invitados a ganar una de estas cuentas. De momento llevamos
tres cuentas más la del directo, ¿vale? Las cuentas que entrego, estas son de nivel 30, y las de más son al azar, que serían básicamente un poquito más flojas, igual de buenas, pero un poquito más flojas de nivel, ¿vale? Entonces, vamos a tirar un poquito para aquí, a ver si llegamos. Que alguien le dé una botella de agua, ¿eh? Porque se acaba de pegar aquí la caminata del siglo para llegar aquí, a atraparlo. Venga, dale, vamos, ahí lo tenemos. Este es un poco raro, o sea, realmente yo estos Pokémon así, pues, no los había visto, o sea, me sueltan, o sea, me salen como nuevos, ¿no? O sea, no... Hay algunos que sí, pero hay otros muchos que no, ni papa, o sea, directamente, ni idea. Vámonos para casa, es importante no olvidarse de este detalle, dado que muchos también me lo habéis preguntado. Si no lo hacéis en el momento oportuno, pueden haceros el baneo este por culero de que tenéis que abrir pokeparadas o esperar unos 30 minutos aproximadamente para poder seguir jugando, ¿no? Entonces, antes de atraparlo es importantísimo, pues tirarle eso, ¿no? O sea, pa' casita. Vamos a tirar una valla de estas, dado que las otras no tengo ni idea, ¿vale? Si alguien lo sabe, si alguien sabe cómo funcionan estas vallas, que me lo diga aquí en los comentarios, que yo voy a intentar aquí poner todas mis habilidades de receptor para ver, ¿no? O sea, para... ¡Ah! Ahí te he cazado. Pero los comentarios en muchas ocasiones como que salen disparados y me pierdo, ¿vale? A ver, le tiramos aquí una de estas, a ver, ahora directamente. Creo que se la ha tirado... Ah, no, se la ha tirado bien, ¿eh? Se la ha tirado bien y vamos a atraparlo. No está. Creo que Bauer está por aquí, por el directo, por los comentarios. No lo sé, ¿vale? O sea, me ha dicho que iba a estar seguramente. Ahí todo tirado, ahí apalancado en la cama. Iba a ver el directo. No lo sé, manifiéstate, Bauer, si estás por ahí. Aunque no lo sé. A lo mejor ha dicho, bah, paso. ¿Pa' qué? Si no me vas a entregar a mí la cuenta. No, no se la voy a entregar, ¿no? Ya tiene la suya. Ya estoy por aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué ha atrapado? Dime, hostia, ¿qué es eso? Ahí, lo pone ahí, Skarmory, ¿eh? Este es uno de los Pokémon que desconozco. ¿Un aeroplano o qué? Creo que lo vi por primera vez en el tráiler, directamente. Y espero atraparlo, porque no veas tú. Esta cuenta, para los que vais entrando ahora, os la voy a enseñar, ¿vale? Para los que vais entrando ahora, os voy a enseñar esta cuenta, que es la cuenta del directo, y os la vais a llevar. Uno de vosotros se va a llevar esta cuenta. Los demás, portaros bien, como he dicho desde un principio. Contra más likes, más cuentas. Los retos, cada 100 likes, una cuenta nueva. Ya está, no hay más. Like, suscripción, comentario. ¿Se puede pedir más? Se puede pedir mucho más. Pero más sencillo, imposible. Se la he pasado por encima, tío. Se la he pasado por encima. O sea, no me fastidies que le he pasado. ¿Y ahora me atacas? A ver. ¡Ey! Te he visto, ¿eh? Casi se la lanzo. Ahora... Ahora sí que lo tenemos que atrapar, ¿eh? A ver, como he dicho, ahora vamos a mirar lo que tiene esta cuenta otra vez. Hemos atrapado a este Pokémon. Y también vamos a mirar de evolucionar a Eevee, ¿vale? Vamos a evolucionarlo al Espeón y al Umbreón, que tenemos ahí unos Eevees bastante potentes. Y así de paso también, pues, veis los caramelos, ¿no? Aunque eran unos 700 caramélicos. Y eso. Dime. Para los nuevos caminantes, ¿cuánto tiempo va a estar de directo más o menos? Para los nuevos caminantes. ¿Cómo? ¿Para los qué dices tú? Para los nuevos caminantes, digamos nuevos suscriptores, porque muchos no sabrán más o menos el tiempo que te pegan un directo para saber si llegamos a esas metas de los likes, ¿no? Pues si nos quedamos cortos, nos quedamos poquito, lo que sea. No me he enterado. Vuelve a repetir, no te he escuchado, se me ha ido. Se ha ido. A ver. Para los nuevos usuarios de este... ¿Qué dices? ¡Habla claro! ¡No me entero de nada! A ver, para la gente nueva que ha entrado en el directo por primera vez, chicos, Darkseid debería decir cuánto tiempo va a estar en el directo para ver si podemos llegar a esas metas más rápido, ¿no? Para que apoye el directo mucho más rápido. ¡Ah, sí! Vale. Es más rápido y mucho más cuenta para vosotros. Todo esto lo digo por vosotros, no por... Bueno, por mí, ¿no? Porque por mí me puede dar... Por detrás. Pero por vosotros, chicos, cuanto antes lleguemos a las metas, mucho más cuentas. Unos 30, 40 minutos aproximadamente es lo que queda de directo. O sea, pueden llover cuentas, ¿eh? O sea, pueden llover muchas. Los API son tres cuentas del directo de momento, más, o sea, la que estoy jugando. O sea, son cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Y estamos a punto de llegar a esos 400 likes que aseguraríamos otra cuenta más. Madre mía. Madre, ¿cómo era eso? Hueso, esa frase era tuya. Oh, madre mía, oh my god, ¿no?
Madre mía, oh my god, what the fuck. What the fuck, la cuenta, 149 Pokémon. A ver, los Pokémon. Pentagonas en grado, macho. Hoy se están portando muy bien. A ver, Alfredo de la Cruz, ¿no has visto el Pokémon? Sí, lo he visto, de, algo de que pinta con la cola, ¿no? A ver, algo así lo he visto, así que pinta con la cola. No, tío, yo tampoco lo he visto. ¿Qué Pokémon es ese? No lo sé. Alfredo, ¿qué Pokémon es? Ahora me dirá, Watch for Pro. Y diré, pues yo que sé, ¿qué Pokémon es ese, tío? Lo buscaremos. Voy a al de este, al Eevee. A buscar al Eevee. A evolucionarlo a Espeón y Umbreon. ¿Vale? Porque tenemos unos Eevees bastante potentes. Lo cual, ojito, Lo quito porque creo que el Espeón. El Espeón es más fuerte que el Umbreón, ¿verdad? En CP. Sí. ¿Sí o no? Sí. Yo creo que sí. Sí. A ver, tenemos ahí sí, algún. Porque da la casualidad de que a ti te sale más flojo y a mí también me sale más flojo. Pues vamos a evolucionar primero, ¿vale? A ver si llegamos ahí. A ver, vamos a ponerlo al tope. Como tenemos aquí bastantes caramelicos y bastantes polvos estelares, qué monos que pues aprovecharlos, ¿no? A ver, vamos a llegar aquí a los 800. ¡Oh! ¡Se ha quedado en las puertas! Acabo de ver. Como yo lo veo, perdona, como yo lo veo más atrasado, acabo de ver la Pokédex y no ha cogido a los de Rincón, no lo ha cogido. Se me ha puesto ahí tope león, si le he tirado ahí de todo y me ha ido. Ahí te quedas, ¿qué pasa de ti? Y yo, pues muy bien, voy a. Si te digo que yo lo he cogido con una Pokédex normal, de una vez, de un golpe. Mira, yo te voy a decir una cosa. Los Dragonite, en muchas ocasiones, cuando tú empiezas a tirarle la Super Ball, la Ultra Ball. No hay manera, le tiras una Pokéball sencilla, blasca y a la primera, tío. Eso me ha pasado a mí infinidad de veces. Yo voy a decir una cosa, por si seguro, aunque muchos lo sabrán, ¿no? Porque seguramente muchos sabrán que, bueno, muchos están ahí y saben mucho más de Pokémon que nosotros. Tú sabes que la Pokéball normal, el primer giro, cuando tú metes un Pokémon, el primer giro que tiene es más fuerte, o sea, el aguante que tiene es más fuerte que la Super y la Ultra. No. Eso no lo sabía, no lo sabía tú eso, Tú sabes aquello que dicen que no te acostarás sin saber una o dos, tres cosas más. Nada nuevo. Eso, algo así. Oye, ya ha llegado el momento. Voy a evolucionar aquí, ¿vale? A nuestro amiguito, que ya le he cambiado aquí el nombre. Para que evolucione a un fantástico. ¿Qué? ¿Espeón? ¿Umbreón? Era el Espeón, ¿verdad? El Sakura era Espeón. Si no me equivoco, sí. Creo que era el Espeón, ¿vale? Así lo quiero porque tiene un PC bastante alto. Lo cual, vamos a verlo. Vamos a evolucionar. Creo que he puesto bien el nombre. Espero haberlo puesto bien. Que si no la liamos aquí ya lo flipamos, ¿vale? Vamos allá. A ver qué Sakura Espeón no sale. Sale el Espeón, ¿no? Sale el Espeón. Sale el Espeón. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, ¿eh? Ahí lo tenemos, sí. Con un CP bastante. Bueno, ahora primero nos lo va a registrar en la Pokédex. Bueno, te lo va a registrar en la Pokédex. Porque esta cuenta va a ser para uno de vosotros también. Y 2526. ¡Wow! Está chetado, ¿eh? Está muy chetado. Recordar que esta cuenta es de nivel 30, lo cual, para el nivel de entrenador, está petadísimo. O sea, está muy, pero que muy potente. Vamos a ir ahora a buscar al otro Eevee. Lo vamos a. Sí, a evolucionar a Umbreon, ¿vale? Lo cual, espérate un momentito. Aquí a Sakura le voy a cambiar el nombre. No digáis nada, ¿vale? O sea. Para que quien se la lleve diga, oh, si, mira, directamente ha salido, o sea, ni Mr. X ni nada, o sea, directamente ha salido aquí el Espeón. A ver, vamos a. Espeón. Espeón se escribe así, ¿verdad? ESP o Espeón. El Espeón. Es Espeón, ¿verdad? O sea, es que depende cómo se pronuncie también. Aquí la liamos, pero bueno, si me he equivocado, no pasa nada. Quien le toque le cambia el nombre y ya está. O sea, no. Por eso no hay problema. Me voy al otro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, Alibi. De 703. Aunque voy a mirarme, que hay dos ahí. Este tiene para. Vale. Esto me vendría fenomenal la otra aplicación. La de saber el IV de cada Pokémon. Pero bueno, venga, va, es igual. Este mismo, ¿vale? Le vamos a dar más poder aquí a este Eevee. El cual va a salir aquí un magnífico Umbreon. A mí me gusta más el Umbreon. ¿De qué sois vosotros? ¿De Umbreon o Espeón? ¿De qué equipo eres? ¿De qué eres tu hueso? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué Espeón? O sea, ¿qué? Tío, digo, ¿qué Espeón? No, es que como, claro, medio un poco así de raro. No, no, que digo, ¿qué evolución del eBay te gusta más a ti? ¿El Espeón o el Umbreon? A mí me gusta más el Espeón. ¿El Espeón, verdad? Sí, claramente, claramente. Está guapo. A mí, realmente, al principio me gustaba más el Umbreón, pero no sé, luego vi.
así como que me fijé más en el espejo y dije, pues esto molas, o sea, estás guay. Que se ve como más poderoso, no sé, como, no sé. Es más poderoso. Es más poderoso, pero no sé, la figura es más, no sé, el otro más chiquitito, ¿no? Es más chiquitito. Pues no lo sé, la medida, yo creo que por ahí, ¿no? Andarán. Yo creo que es más alto, el otro, ¿eh? ¿Más alto? ¿Sí? Eso luego te lo pone, ¿no? Cuando, mira, pone altura. No, no, espérate. Estoy mirando al libro y ya se me va la castaña. Se me va la castaña. Espera, vamos a ponerle aquí al Tamao. Vale, Tamao. Aquí lo tenemos. Le vamos a dar aquí, ¿vale? Un saludo para Alex Flores. Y evolucionamos, ¿eh? Atención, que llega el momento de evolucionar a Tamao, ¿eh? A Libby, pero le han puesto ese apodo porque, mira, porque sí. Vale, de las hermanas, ¿no? Era, viene de ahí, el easter egg. Creo que me lo dijo Alfredo, ¿puede ser? Eran unas hermanas que tenían a todos los, a todas las evoluciones. Y dices tú, vale, pues le ponemos los nombres de las hermanas y sale aquí el easter egg mega que te cagas. ¿Lo he puesto bien? ¡Ay, sí, lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos, ya está! Aquí tenemos al señorito Ombreón registrando la Pokédex, que no lo teníamos, evidentemente. Y tenemos ya ahí de 1600. Efectivamente, es igual de poderoso que el Espeón. ¡No! Es menos. Pero bueno, ya lo tenemos. A ver, Umbreón. Aquí. Registrado, guardado y vale. Familia, llevamos 4 cuentas más la del directo. 4 cuentas más la del directo. Para uno de vosotros, lo cual, evidentemente, aquí en pantallica vais a ver vosotros quién se la lleva. Que como he dicho antes, puede ser tú perfectamente y lo flipamos, ¿no? O sea, madre mía que me la he llevado, que no te toca, no pasa nada, porque ya sabéis que aquí en el canal, en los vídeos, siempre hay cuentas ocultas, que muchos me lo preguntáis, y aprovecho este momento para decirlo, que ¿dónde se introducen esos códigos que pongo, no? Pues se introducen en entrenador, tú lo pones ahí, usuario por entrenador, contraseña, bla bla bla, le cambia la contraseña y te la quedas, ¿no? Eso serían básicamente las cuentas que regalo yo en los vídeos del canal, donde las introduzco ahí en una milésima de segundo que aparece en pantalla, pues para que básicamente quien la vea, pues quien esté atento, pues se la quede, ¿no? Entonces, aquí os lo voy a dar a vosotros en el momento del directo, o sea, en directo, en el momento del directo, digo, ¿en qué momento sí? Hueso, digo, yo también digo cada cosa. A ver, tenemos esto por aquí, por allá, ¿vale? Y me parece que nos vamos a ir a buscar otro, ¿vale? Esta cuenta ya está bien, vale, sí, nos vamos a buscar otro y otro. Lo del Umbreón y el Espeón, también, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora. Yo no lo sabía cuando hice el vídeo ayer, pero al parecer solamente se puede utilizar el nombre del easter egg una sola vez. O sea, no te vuelvas loco, dices, venga, va este. No, o sea, solamente puedes hacerlo una sola vez con uno o con otro, evidentemente, con los dos. Pero ya está, o sea, luego sería ya jugar con el azar, ¿vale? Entonces, antes de poneros a evolucionar a un Eevee, a Espeón o Umbreón, tener bien claro cuál va a ser, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a seguir buscando aquí Pokémon de los buenos, ¿vale? Vamos a seguir mirando por aquí el árbol este de Respect, ¿eh? A ver, voy a ir a por el árbol que se está poniendo pesado. Copiamos por aquí. Hueso. Dime. ¿Me oyes? El árbol, el Sudoku. ¿Cómo va? ¿Va bien o no? ¿Cómo? ¿El qué? No me lo hagas repetir, que me ha desaparecido el nombre en pantalla. Pero es que no te escucho bien, coño. Para quien me conoce ya lo sabe, que yo los Pokémon de segunda generación hay un porrón que no me conozco, o sea, directamente, o sea, no me lo sé. Vale, yo he entendido que no sé qué de segunda generación me bebe la botella de mosca. ¿Qué de la segunda? Oye, pues ayer estuve a punto de decir, madre, que pillo aquí lo que viene a ser la despensa. Esto es como, mira, como el juego este encadenado, que tú dices una cosa a alguien en el oído y la va pasando. Sí. Y luego el último tiene que decir lo que tú has dicho, porque yo igual, tío, yo te escucho a ti, tío, y luego me imagino cualquier cosa. Oye, pues, ojo, imagínate, mira este cara feliz, voy a intentar pronunciarlo bien, Sudowoodo se llama. Sudowoodo. Sudowoodo, ¿por qué le ponen estos nombres tan complicados? Vámonos para casa. No, para. Son Pokémon, mira, tío. Imagínate una persona que se llama Sudowoodo. Espérate, que le he dicho que me voy para casa y me he ido para casa de verdad. O sea, que he empezado a enfocar aquí el escritorio, ¿sabes? Sí, se ha activado lo que ves la AR.
300 personas aquí en el directo, 400 likes. Madre mía, vosotros, qué cracks que sois. Muchas gracias por apoyarlo. Veo que tenéis ganas de cuentas, pero yo creo que un poquito más. O sea, recordaros, familia, cada 100 likes, una cuenta nueva. Sí, ¿queréis cuentas? Likes. ¿No las queréis? Disfrutar del directo. Perfecto. Sobre todo, si las queréis verificar de estar suscritos aquí en el canal, para en el momento de si os toca, pues comprobarlo. Ay, sí, pues lo cumple, ¿no? Toma cuenta. Entonces, eso es very, very importante. ¿Has visto ahí? Parecido yo ahí americano, ¿eh? ¿Te has quedado? ¿No te has quedado? Sí. Queda perfectito, perfectito. A ver, ahí está el Sudwodo. Oh, el Bauer, yeah, Bauer, yeah. Bauer, yeah. Después, espérate, puede ser que vaya con retraso el directo porque yo lo he saludado antes al Bauer. Y a lo mejor ahora le ha llegado la retransmisión a él. O sea, no sé cuánto tiempo puede estar de retraso el directo. Ahora le acabo de tirar la bola aquí, todavía nada. Bueno. A ver, aprovecho para saludar a Juan, a Diego, a Yaisa, a Omar, Daniel, Francisco, Ramón, Omar de nuevo, Juan Andrés. Muchas gracias, de verdad, cracks, sois buah, los mejores, o sea, directamente son los mejores. Daxel nos ha dicho que sois los mejores. Sí, sois los mejores, porque realmente después del tiempo de no hacer un directo, pues que estáis aquí tantos, pues guau, wow, se agradece, ¿no? Y realmente el apoyo este que estáis dando en cada vídeo, pues apetece, ¿no? Apetece regalaros esas cosillas en cada vídeo y sobre todo pues hacer estos directos pues con ganas, ¿no? Entonces de verdad que muchas gracias, lo hago con mucho gusto de esta manera. Entonces pues eso, ¿no? O sea, no está de más que lo diga. Lo he pillado, ¿no? El Pokémon ese, sí, sí que lo he pillado. Ahora me he quedado todo loco, de hecho, lo he pillado, sí, sí que lo he pillado. A ver, vámonos otra vez a la página esta de Pocket. Vamos a seguir buscando a ver qué vemos. De hecho, este me está por... Madre, espérate. 97 Zindakill de esto, de V. Aquí puede salir. Ojo, buena tocha evolución acá. Vámonos para allá. ¿Le hemos dado bien? Sí, le hemos dado bien. Luego vamos a ir a mirar a ver si tenemos la evolución, porque de hecho, hay una cosa que yo no sabía. Cuando me ha aparecido por primera vez, he dicho, esto está bugueado, o sea, esto está mal. O sea, esto está mal porque no, porque, o sea, porque está mal. Pero luego se ve que le tocabas al Pokémon y se como que se encendía, ¿no? Se sacaban todas las flamas y pues, y ya, pues no, no está mal. El que estaba mal soy yo. Venga, vamos a mover un poco. Aparece por tu padre, tío. Aparece. Uy, aquí no hay Poképaradas, ¿eh? Vuelven a salir lo del tema de los avistamientos. Es súper fashionetti, ¿eh? Míralo ahí, lo tenemos, ¿eh? ¿Dónde puñetas nos ha mandado que no hay Poképaradas, que nos sale el de esto, el radar este antiguo? ¿Dónde maldita sea? ¿Un descampado? ¿Cómo puñetas se meten aquí los Pokémon? En fin, vamos a atraparlo. O por lo menos vamos a intentarlo, ¿vale? A ver, 354 está muy bien, dado que es la primera. O sea, no hay ninguna evolución ni nada por medio. Así que vámonos a ir para casa. Repito, esta cuenta va a ser para uno de vosotros. Sí, va a ser para uno de vosotros hoy. Entonces, ahora le tiro yo aquí una valla. Y me gustaría, Hueso, que me dijeras, por favor, para qué son cada puñetera de las vallas. Que no me acuerdo. O sea, no me acuerdo y aquí en medio del directo como que tampoco lo puedo mirar. Hueso a veces a ver, no me escucha. Las vallas, yo creo que son para los Pokémon, por ejemplo, que son difíciles de pillar. Creo que una de ellas hace que no te ataque el Pokémon y otra hace que se quede parado. Medio tonto. Parado, que parado. Sí, inofensivo, ¿no? Y por eso, yo quiero saber cuál es de las dos. Ahora quiero probarlo. Dale el plátano. El plátano al mono. El plátano al mono. El plátano va al mono. Dale el plátano. O sea, mira, ya verás, espera. Ahora lo vamos a pillar a este, ya verás, Mira. Aquí no saltan las flamas, pero si le das así... ¡Oh! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques, te he dicho! Yo pensaba, digo, esto se ha bugueado, digo, no le han sacado los gráficos, pero no. Es que le tienes que dar para que saque ahí su... Mira, se pone como... saca como que la lengua, ¿eh? Ay, eso me recuerda como más estreñido, más al váter. Y dices, venga, dale, ahí dale caña. Vale, pues ya está, ahí lo tenemos. Vámonos, a ver si se me queda ahí, vale. Ahí tenemos a Magikarp, ahí todo desapareció, se fue. RIP Magikarp, ¿vale? O sea, directamente. A ver, si nos carga de nuevo el mapa, porque si no, no vamos a hacer nada. Pero importante, de que cargue el mapa, mientras aprovecho para enseñaros esta cuenta
153 Pokémon, todos los Pokémon o prácticamente todos los de la primera generación están completos, o sea, están. Esta cuenta va a ser para uno de vosotros, lo vuelvo a repetir. Bueno, pero es que lo voy a ir más rápido por aquí, ¿verdad? Ahí están los tochos, el espeón, ahí lo tenemos, el espeón. ¿Y dónde está el umbreón? ¿Tan para abajo ha quedado? Ah, sí, es 7600. Los Pokémon que hay en esta cuenta son bastante tochos, Madre mía, tú. A ver, en serio, tradúceme esto, porque es que realmente no sé lo que puñetas pone, A ver, vamos a mirarlo otra vez. A ver, vaya Frambu. Esa, vale, perfecto. Fit this, no es making this. No sé, calm. Ahí pone tu calm, ¿qué será? De que, shh, quieto parado, calma, calma, campeón. O sea, relaxing people. Que te viene. Un pájaro, ¿no? ¿Calm? ¿Qué has dicho de un pájaro? No le hagáis caso a Hueso, Hueso está más loco que yo, aunque parezca increíble. ¿El pájaro tiene el pico muy largo de colores? ¿El can tiene un pájaro? Tucán. Mira que me niego con la cabeza y he hecho este. Me he puesto ahí a atrapar a este porque... porque no lo tenemos. No lo tenemos en esta nueva cuenta, lo cual, pues no está de más, pues registrarlo. Si se deja. A ver. Espérate, que es que los que tienen CP bajo se ponen vaciletes, O sea, cuesta bastante atrapar a un buen Pokémon cuando se ponen así de pillines, O sea, salen graciosos. Ya lo he dicho en el vídeo anterior, que los Pokémon salen con nuevos movimientos, salen con nuevos ataques, salen con despiste de que te hacen todo el troll, ¿vale? O sea, me gustaría... no sé si luego irá por un Dragonite, ¿vale? Para que me salga la cinemática... aquella que a ver, en los 10. Creo que, a ver, acabo de leer, ¿vale? Lo de las nuevas vallas. Y creo que la piña te da más, más caramelo. La piña es la amarilla, ¿no? Sí, te da más caramelo. Cuando la lanzas te da más caramelo, o sea, si lo capturas con la siguiente Pokéball, ¿no? Sí. Vale, es importante saber eso. Y la otra es la que deja tonto al Pokémon. Y la otra es la que deja todo loco al Pokémon, vale. Vale, pues lo vamos a poner en práctica. Vamos a mirar a ver cuál vamos a capturar. Este mismo, el Sombull. Este no, nada. Mira, la cabra. La Fluffy. A ver, lo he pillado, 24, 48. Vale, perfecto, nos vamos para la ubicación esta. Y, mira, ahí tenemos. No, pero es bajo el IV. Y tenemos a Girafari. Luego vamos a poner directamente. Oye, ¿vamos a mandar al mismo sitio? ¿Qué pasa? ¿Hay concentración masiva? ¿Hay un evento especial aquí en Pokémon GO en esta zona? Porque la segunda vez que me manda a la misma ubicación, con lo grande que es el mundo, con lo grande que es el mundo, y me manda a la misma ubicación todo el rato. Espera, que se ha quedado congelado el joystick. ¿Qué te parece, Hueso? ¿El joystick? Sí, se ha quedado ahí congelado. No pasa nada. Vamos a ver si calienta. Calienta un poquito. Vale, ahora se mueve. Ahora se volverá loco. Vale, ahí sale. ¡Ay! ¡Mira el papelito! Pero nosotros hemos venido por el otro. Espérate, A ver si. Nada. Esto me recuerda a los inicios, A los inicios del directo. Donde me hacía todo el troll el joystick. Y veas tú, ¿por qué haces esto? Porque sí, porque te estás poniendo a emitir. Pues apetece, ¿no? Trolearte aquí un poco. Pero bueno, vale, no pasa nada. A ver, vamos a mirar a ver si sale aquí. Pues no sale, Me parece que no, que está mal la ubicación esa, Pues nos vamos a centrar en este, ¿vale? En el Natu. 355, ¿vale? No lo tenemos, así que... bueno, de alguna manera lo vamos a aprovechar. Y entonces me has dicho que la piña... que es la amarilla... la piña te da... sí, porque pone algo de candy. Entonces eso te multiplica los caramelos. Vale, yo se lo voy a tirar, ¿vale? Vamos a mirar los caramelos que nos da. A ver, le tiro hoy una Pokéball sencilla. A ver qué es lo que aparece. Los Pokémon de segunda generación, no, los Pokémon de la primera evolución de un Pokémon te dan 5 caramelos. Y la segunda evolución te dan 10 caramelos. Por lo que he visto. Ah, pues mira, aquí me han dado 5. Por la piña. Sí, me han dado 2 caramelos de más. Así que sí. Sí. El puto fucker, tío. Ahí. Ahí dando datos. Y el otro que era para paralizar, ¿no? Sí. Vale. A ver, ya estamos con el Natu. Perfecto, ahí lo tenemos, la evolución nada, todavía no nos da. Por lo tanto,
A ver, vamos a mirar si funciona esto. Caminemos un poquito. Camina. Vale, ahora quiere caminar. Se va a mojar los pies a la playa. Hace calor. Salió ahí el sol. Así que vas a la playa. A ver, voy mirando aquí vuestros comentarios. Veo que muchos participo. Dame una cuenta. Saluda a Aymar, te saludo, crack. De verdad. Que se me acaba de acordar una cosa que no la voy a decir. No voy a preparar para un vídeo. Madre mía, se me va. A ver, vamos de nuevo otra vez aquí. Familia, apenas nos queda nada para llegar a los 500 likes. Sería una quinta cuenta asegurada para vosotros. Y ya sabéis, vosotros decidís si la queréis o no, ¿no? Vamos a por este Mitzearabus, a ver si le hemos copiado las coordenadas. No, no le hemos copiado. Sí, nos dice que sí, pero no me aparecen aquí. A ver, vamos a copiarlas otra vez. Dice que sí las hemos copiado, pero no. Ah, esta página no responde, vale. Pues nada, pues vamos a ver. 32.9, ¿vale? Vamos a mirar si son las mismas coordenadas. 32.9, vale, sí. Nos ha dado las coordenadas bien, aunque la página se ha quedado todo loca, ¿eh? O sea, está petando. La página ha petado. No, no carga, ¿eh? Por eso se ha caído la página de Pokémon. Ya, a mí antes se me ha quedado súper corta de Pokémon. No sé si habrá petado la página o... No sé, tío, pero antes había un montón de Pokémon y de repente me ha aparecido más que 5 Pokémon nada más. No, no, ha petado directamente, o sea, ni carga ni nada. O sea, no me dejaba ni recargar la página. Se ha quedado ahí todo loco. Todo loco. Entonces, familia, lo he dicho. A los 500 likes tenemos otra cuenta más para vosotros, ¿vale? Eso por una parte. Verificar de que estéis suscritos aquí en el canal, muy, very importante, ¿vale? Para poderos entregar esta cuenta si la ganáis. Y sobre todo, no os olvidéis de dejar comentarios, ¿vale? Importante también. Vamos a ver si esto también es más importante de poder capturar este Pokémon, que no lo tenemos. Aunque no me está yendo bien. Está, yo creo que por la hora que es, creo que hay bastante gente en los servidores de Niantic. Y va a pasar un poquito como que lo de ayer, ¿no? Yo creo que sí. Ahí lo Mira, tenemos. Ayer yo a esta hora más o menos, 12 menos cuarto, que son ya las 12 por ahí, era imposible, tío. Me tenía que salir del juego y volver a entrar, salir y volver a entrar, porque se me quedaba la ruleta cargando. Y era imposible, tío. Madre mía. Cuando se pone así, espera, vamos a quitar esto, vamos a tirar una valla de estas, de las... Estas. Ah, no, le podía haber tirado la de caramelos, bueno, no pasa nada. Aprovecho este momento para deciros que mañana, aparte de tener el vídeo habitual aquí en el canal, también va a haber un directo o dos, ¿vale? O sea, el directo que va a ser seguro va a ser el mismo de hoy, a la misma hora. Pero no sé si va a haber alguno más temprano, dependiendo, digamos, del evento que haya, bueno, que vayan a hacer, ¿no? Yo, de todas maneras, voy a estar muy pendiente. Y pues, mira qué meneito se ha pegado, ¿eh? Pues voy a estar pendiente de los eventos estos que vayan a suceder durante el día de mañana. Y pues si veo algo bastante interesante, pues evidentemente me pondría aquí a hacer un directo, ¿vale? Imagino que Hueso también, Bauer seguramente también, ¿vale? Se va a animar a hacer directitos. Lo cual es como he dicho antes, ¿vale? Por aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis sus canales. Y si no lo encontráis por aquí abajo en la descripción del vídeo, también los podéis encontrar en el canal, ¿no? En la página principal de mi canal. Pues en un lado, en recomendados, los podéis ver. Hemos capturado a este Pokémon. Ahí lo tenemos. Vamos a mirar a ver si nos carga bien el joystick. Vale, bien. Carga. ¡Oh! Vale. No, la página sigue bugueada, ¿eh? Ah, no, mira, aquí ya me ha cargado. Espera, que he visto hoy uno. El que estoy buscando toda la noche, ¿eh? Para muchos será una tontería, porque a lo mejor algunos ya lo tenéis, pero yo no. Vale. Uy, el Toxitec. Malo miedo. ¿Qué voy a por el Toxitec? No sé si irá por el Toxitec. ¡No! Me ha desaparecido. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido el Toxitec? Ha cargado la página y ha hecho ¡pluf! Se fue. He hecho por pensártelo. Voy a ir a por el Toxitec, si me aparece por ahí. No, tío, no. ¡No está! No, ¡se me ha ido! Te tira hasta mañana cogiéndolo. No está, me cago en el Toxitec. El Toxitec. Se ha ido, ¿eh? Es que a lo mejor ha cargado para arriba. Mira, me ha salido ahí la no, esta. Está para abajo. En esta ¿quieres decir? Está para abajo. No, es que me parece que se ha ido para arriba, ¿eh? No, para abajo. ¿Tú quieres decir? Yo estoy dando a la mano. Ahí lo tienes, ahí tienes el Togeti. No, no lo he visto. Ah, bueno, es que yo lo estoy viendo atrasado. Ah, claro, es que... Para abajo. Pues no sé, se me ha ido, ¿eh? Aunque podría poner arriba, en la página esta, puedes seleccionar qué tipo de Pokémon quieres que te aparezca, ¿no? Pero claro, como estamos empezando la cuenta. Madre mía.
Madre mía, ya que te aparezca no veas. A ver, voy tirando para abajo, ¿vale? Estoy tirando para abajo. Estamos llegando, y si no voy a ir a pillar a cualquiera de estos. Que también he visto uno que me ha llamado. ¡No está! Ha desaparecido el Digitec. No está, ¿eh? Se fue. Ha hecho... Ahí te quedas, chavalote. Tío, pues muy bien, pues nada. Pero estaba, ¿eh? Hace un momento estaba. Lo que pasa es que no he mirado los segundos que le quedaba. Y a lo mejor le quedaba poco. A ver, vamos a poner el Fluffy. Copiamos coordenadas. ¿Has copiado? Copia, 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 copia. ¿Por qué no copias? ¿Por qué desaparece? La madre que los matriculó. Me están haciendo el troll otra vez, ¿eh? ¿Copiamos? Vale, copiamos, ya está, ya lo tenemos aquí. Nos vamos a pegar aquí esto. Y ahora, a buscar a... al Fluffy, Fluffly, Fluffly. ¿Qué malo paso, eh? ¿Qué es eso, brrra? No, a veces sí, ¿eh? A veces sí. Bueno, amigo Daxter, hemos llegado a los 500 likes. 500 likes, 5 cuentas más la cuenta del directo. Acordaros, familia, muchas gracias. Pero la cuenta del directo es esta, o sea, esta es una, sería la sexta. Entonces tendríamos esta cuenta de nivel 30 más otras 5 cuentas de un nivel inferior, ¿no? De, pueden ser entre 24, 25, 26, 27, 28, 29. Esas pueden ser las que os puede llegar a tocar, ¿no? O sea, meto lo que viene a ser la mano en el bombo y la que salga, ¿no? Entonces, eso por un lado y por el otro, a ver si me aparece... Que no me va a aparecer, ¿verdad? ¡Ahí sí que me ha aparecido! ¡Ahí la tenemos! A Fluffly, Fluffly era, ¿no? Fluffly. A ver, ¿en serio? ¿Tanta historia para esto? Esto es cuando no me gusta, que me salgan los CPs bajos. A ver, pues nada, pues le vamos a tirar aquí una valla, aunque tampoco... No sé para qué. ¿Para qué queremos caramelos? Para darle potencia, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que hacer un vídeo enseñándoos los mejores Pokémon de la segunda generación. Porque sí, ¿no? O sea, creo que de hecho lo hice, pero quiero actualizarlo, porque los Pokémon de segunda generación hay muchos que van muy bien para los gimnasios, para según qué, ¿no? O sea, para atacar o para defender. El que va muy bien es aquel, ¿cómo se llamaba? Ay, no me voy a aventurar a decirlo. No, porque no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba el huevo ese? El rosa, el... ¡Ay! El Clefairy. No, el de segunda. Mira, que comparte los mismos colores con este. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, es igual. Que en un vídeo próximamente vais a tener los mejores Pokémon de tanto para defender como para atacar los gimnasios, ¿vale? Entonces, eso. Ya está, no está de más saberlo, ¿no? Yo creo que sí. A ver, saludo, ronda de saludos por aquí a Matías, a Raúl, a Jonathan, a David Wolf. Dice, mamá, enciende rápido. Y ha salido en YouTube. Dice, ha salido en YouTube. Ay, qué cracks. A ver, Ludorma, de cada comentario, a Julio S, que está por ahí también. Madre mía, veo muchas caras conocidas. Bueno, realmente caras no, sino comentarios, nombres, porque las caras realmente no las he visto, ¿no? Pero me alegra mucho veros a todos ahí, porque hacen que los directos sean, como que tengan ese toque especial, ¿no? De decir, au, estamos aquí todos en familia, y como que lo haces como que con mucho más ánimo, mucho más a gusto, ¿no? Eso mola, ¿no, Hueso? Ahora el Hueso no me escucha, porque el Hueso dice que no sabe por qué, pero cuando me pongo a retransmitir, yo creo que es una manera sencilla de decir, mira, paso de ti, ¿vale? O sea, ponte ahí a cazar Pokémon, que me mola que te cagas. No, tío, es que vamos. Lo que pasa es que ya sabes lo que pasa. Ya sí, no, pasa, ya, ¿no? Ya. Entonces hay veces que te escucho bien y hay veces que no te escucho bien. Y normalmente no me escuchas bien. Y normalmente cuando te escucho bien, pues tampoco te hago caso. ¡Ah! ¿Has visto? Y luego el loco soy yo, ¿eh? Luego el loco soy yo. Para Enrique, gracias por estar en directo, machote. Ay. A ver... No. ¿Sabes qué? Esto pasa, madre mía. Oh my God, what the fuck. Un saludo para Robert, un saludo para Julio, para Brian, para Gabriel, Franco, Franco Navarro. ¿Qué pasa, Franco? Franco Navarro, Oscar, Marty, Asan, Deco, madre mía, la panza de gente que tiene aquí. El madre mía, my God, ¿no? ¿Cómo era? El my God. Madre mía, my God, es la frase popular de Hueso. La frase popular de Hueso es madre mía, my God. Y luego, oh my God, my God. La frase popular de Bauer es, ¿cómo era? El bocadillo de calamares, ¿no? Pim pam pum, bocadillo de calamares, era la de Bauer. El bocadillo de. Pero a ti no te vino a buscar. Ah, sí, sí que tenía que buscar, es que ha aparecido justo encima. Vaya, me está haciendo aquí un arreglo en los pantalones, cosa importante, ¿eh? A ver, si te he dado. Es que claro, es que doy a mi personaje y no. A ver aquí. No,
Es que, ¿por qué puñetas? Seré animal, muévete, ¿no? Estaré diciendo, muévete, Daxer, y entonces lo podrás pillar. Claro, es como estamos. Es que tenéis que tener en cuenta de que aquí son las 12 menos 10 de la noche, lo cual ya es un horario, pues, oye, tarde, es tardecito, un largo día. Y aquí haciendo directos con muchas ganas, cualquiera lo diría, o sea, parece que esté aquí, yo qué sé, media mañana, cosas así. No, media mañana no, porque me levanto con una sobada que digo, wow, cómo me cuesta levantarme. Pero sí hay cosa de media tarde, pero no, son las 12 menos 10. Lo cual, pues nada, aquí, mira, el Gigas. Oye, vuélvete a poner al centro. Ah, no, que cuando se desplazan se vuelven a... O sea, se quedan a... ahora, vale. Nada, no he dicho nada, hueso. Voy a tirarle aquí una de estas. Lo que pasa es que cuando tú sales justo encima del Pokémon, te tienes que salir del Pokémon para poder cogerlo. No, yo estoy viendo ahora otra cosa. Es que se desplaza, o sea, se mueve, se ha ido para la derecha, para la izquierda, sí. Normalmente todos los voladores hacen eso, se mueve izquierda, derecha y para arriba y para abajo. Sí. Y digo, ¿volverá al sitio? Y digo, no. Digo, ah, sí, sí que ha vuelto al sitio. Milgar atrapado, el cual no lo tenemos, pero ya lo tenemos, por fin. Y creo que este va a ser el último Pokémon de la noche, antes de entregar las cuentas. Uy, que se me quedó todo bugueado. Pero tengo unas coordenadas guardadas, lo cual las voy a poner aquí, porque antes he visto uno y he dicho, ey, este hay que ir a buscarlo. Y a ver si está. Coordenadas válidas, aquí lo tenemos. ¿Es el mismo sitio? A ver si voy a ir a buscar al mismo. Por dos. No, espero que no. A ver, he venido a buscar al Oso Yogi, ¿vale? Al Osito Yogi. Un saludo para Alex Flores. Alex Flores, crack, que está por aquí también. Oscar, Clash, Ernesto, Brian. Bo, empezar ahí, Andrés Baleiro sigue por ahí aguantando todo el directo. Qué crack que sois, de verdad, muchas gracias. A San, Nicolás, Juan, Diego, Raúl, Umami. Umami ponía eso, ¿no? Sí, Nicolás, todos Alonso. Todos y veo, cuenta, eres el mejor, quiero una cuenta, porfa, saluda. Qué crack. Eres mejor, pero dame ya la cuenta, ¿no? Sí. Está bien eso. Ya sabéis, familia, lo que tenéis que hacer. Estar suscritos aquí en el canal, haberle dado like al vídeo y poner un comentario. Ya está. Y yo atacar a este. Atento, ¿eh? Atento que voy a capturar al Kilaba, que es el primer Pokémon que quería haber atrapado. Nada más empezar el directo, pero no me ha aparecido. O sea, me ha aparecido, pero se me ha ido, se me fue. He dicho, vale, pues a por otro que voy. Entonces, casa. Yo creo que dentro de unos días empezarán a salir ya los Pokémon más potentes, ¿eh? De aquellos ahí, chicha esta de la buena. Mientras tanto, pues vamos rellenando lo que es la Pokédex. Y pues bueno, no está mal, o sea, está bastante bien. Son todos Pokémon nuevos, lo cual, pues, ¿qué puedes pedir? O sea, tampoco puedes pedirlo todo el primer día, ¿no? Entonces, pasito a pasito. Vamos a tirarle aquí una super valla, dado que tenemos un porrón. Y como he dicho, vamos a tirarle aquí una... De hecho, está bien lo que has dicho, porque ahora que has dicho lo de los Pokémon, ¿no? Que luego saldrán más pepinos. Hay que hacer, de todo lo que estamos haciendo, cogiendo Pokémon estos nuevos, ¿no? La gente que está viendo los Pokémon nuevos de segunda generación, hay que hacer un resumen, una reflexión, a ver qué Pokémon es bueno para defender, qué es bueno para atacar, bueno, no queda nada todavía. Sí, chavales, sí, de hecho, eso es lo que he dicho antes, de que tenía un vídeo por aquí por el canal, pero tengo como que actualizarlo, ¿no? Entonces, sí. Tienes razón, hay que hacer uno así, pero importante. A ver, vamos a mirar de tirarle ya aquí una mega de estas, me cago en todo. Ven, venga, va, relaxing people, chaval, venga, va, vete para casa ya, que te queremos. Verás tú cómo será la cosa, de que no lo podía atrapar al principio del directo y tampoco lo voy a poder atrapar ahora. O sea, va a ser increíble como no, como esto no tienes sea que así. Cantarle, tío, tienes que cantarle. ¡Vente conmigo! ¡Vente conmigo! No, yo no sé cantar, tío. Yo no, yo pocas cosas sé hacer y esas no está entre ellas. Mira, no, todavía no lo atrapamos, ¿en serio? Maldita sea, a ver, te voy a tirar aquí un plátano vaya, de esto. Tío, el plátano lo he tirado. Espera, te voy a tirar la misma. Ah, vale, yo es que me estoy viendo ahora. Le he tirado el plátano. El plátanos, venga, va. Marcos, saludos, crack. Plátanos. Ahora, menos mal, ya la tenemos, familia. Te das cuenta. ¿Cómo traduce el hueso? Mira, esto me mola, porque dices tú, oye, me lo han rapado. O sea, no tiene nada. Pero le dices así y ya de... ¡Buah! ¡Buah! Me lo han rapado.
Es verdad, ¿no? Al principio pensaba yo, mira, un hurón. ¿Sabes? Digo, en lugar de venir aquí a buscar alquilaba, he cazado a un hurón. Pero no, o sea, le das y ahí es como que se cabrea, ¿no? O sea, no somos amigables tú y yo, ¿eh? Pero bueno, ya nos iremos conociendo. Ah, no, no nos iremos conociendo, de que esta cuenta la entrego, así que te voy a hacer cabrear un poco más. Ahí lo tengo. Bueno, pues nada. Apenas nos quedan 40 likes para otra cuenta más. Ya voy a despedir el directo. Voy a entregar ya todas las cuentas aquí ahora mismo. Recordaros que esta cuenta del directo es para uno de vosotros. Y aparte, tenemos otras 5 cuentas más que las voy a entregar ahora. Lo cual, pues, ojo, son bastante interesantes porque pueden ser de nivel 24, 25, 26, 27, 28, incluso de nivel 29, ¿vale? Entonces. Sería un Go. Eso le llamo yo Huevo Kinder. ¿Huevo Kinder? ¿El que dice Huevo Kinder? Claro, porque no sabes, cuando tú abres Huevo Kinder, no sabes el qué Kinder sorpresa, claro, es que es eso. Es que es eso. Los más veteranos, como he dicho de aquí del canal, ya lo saben que funciona así, ¿no? O sea, que yo las tengo todas en un pote y como que. En un pote, a ver, las tengo todas en una carpeta mezclada. Y pues pueden salir de cualquier nivel, ¿no? Prácticamente, pero ya os digo que el mínimo es el que he dicho. Entonces, por ese lado, que no me quiero dejar nada, vale, los requisitos los repito por última vez ya. Like al vídeo, comentario y estar suscrito. Ya está, ya está. Y mañana, más directos. Más directos, más vídeos, más cuentas, más todo, más chachipirule y chupeguay. Y nada, llegó el momento de que empecéis a reventar este chat. Empezar a poner comentarios de que yo voy a empezar a subir lo que miras en la barrita esta para arriba y para abajo. Y el que me quede justo encima de los, digamos, de la barrita esta que va a salir ahora de color azul, pues ese básicamente va a ser uno de los ganadores, ¿vale? Uno de los ganadores en llevarse una de estas cuentas. Entonces yo creo que está actualizado todo. Voy a poner aquí los objetos que se vean bien majete. ¿Vale? Ahí las Pokéball. Madre mía, tú esta cuenta, potente, las super vallas y de todo. Vamos a dejarlo ahí. Y nada, familia, mucha suerte a todos. Y el primer ganador o ganadora de la noche de una de estas cuentas totalmente al azar es el amigo o la amiga. Aquí lo tenemos. Frenamos ya. Aquí, Aldair Rosales. Dice, saludos, soy nuevo en el canal. Crack, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? A ver, vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa porque aquí, ahí, imagínate. ¿Qué ha pasado aquí? ¿De este? Aquí, vale. Aquí. Ahora, vale. Aquí te tengo apuntado. No sé por qué se ha disparado eso. Tengo, creo, el chat del Twitter. Creo que lo tengo abierto. No estoy seguro, Aldair. Pero bueno, ¿cómo lo tienes que hacer? Simplemente ponte en contacto conmigo vía Twitter. Lo tienes por aquí abajo en los comentarios. No, sino en la descripción del vídeo. Me mandas un mensaje. Verificamos de que seas tú y te mando la cuenta, ¿vale? Yo me apunto también por aquí tu nombre y todas las direcciones y todo para luego compararlo. Y vale, ya está, perfecto. Aquí tenemos a uno de los primeros ganadores. Ahora viene el segundo, voy a actualizar esto. Vale, vamos a tirar esto para abajo. No, voy a actualizar página mejor para que carguen los comentarios bien. Hueso, estás viendo, ¿no? Todo que está funcionando bien. Sí, pero ¿y si ya que estás tratando la cuenta, quita la música y ya te puedo escuchar mejor? ¿Puede ser? No. No, porque la música va conmigo. Aldair Rosales, tío, se llevó ayer una cuenta mía, me parece, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Ayer o antes de ayer. Mola, mola, mola. Uy, uy, ¿qué ha pasado aquí? Que se ha chicharrado la música. Ha funcionado un momento mal, ¿eh? Ha ido un momento mal, pero ya está, ya estamos aquí. A ver, pues nada, el siguiente, ¿vale? El siguiente vamos a entregar aquí. Madre mía, tú, cómo corren los comentarios, ¿eh? Yo freno por aquí y para arriba y para abajo. ¿Quieres frenarme tú? ¿Quieres frenarme tú? Venga, va, yo te lo digo, yo te lo digo, yo te lo digo. El amigo o la amiga que se lleva la cuenta, aquí lo tenemos. El suscriptor o la suscriptora. Matías, 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 Matías. Porque el otro se ve mal y no llevo ni a leer lo que pone. ¡Ya! Hay que me entra la tos. Y es que estoy malo, estoy malo, estoy malo, estoy... ¿Por qué se me pone esto, tío? Ahí, en fin, relaxing. Vale, Matías Crack, te acabas de llevar la segunda cuenta del directo. Te dejo aquí tu enlace abriendo pestaña nueva para guardar lo que viene a ser tu URL. Y nada, lo mismo que Aldair, ¿no? Mándame un mensaje vía Twitter, lo tienes por aquí abajo en la descripción del vídeo. Y nada, me dices, hey, que me he llevado aquí una cuenta en tu canal, bla, 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 bla. Y yo comparo, compruebo de que seas el real y te la mando, ¿vale? Entonces, también me lo voy a apuntar por aquí por la libretica.
y seguimos entregando cuentas porque todavía nos faltan, ¿cuántas nos faltan? Hemos dado dos, nos faltan cuatro más con la del directo, ¡wow! Y podríamos llegar a incluso a 600 likes para otra cuenta, ¿eh? Me vais a dejar sin cuentas aquí. A ver, voy a actualizar de nuevo el directo. Regalar otra más, ya verás, vale, que regalar otra más. Chicos, apretad like, chicos, apretad like para que regale otra más. apretad like. Vale, apretadle ahí a los 600 likes, chicos, para que regale otra más. Venga, dale todas las cuentas. Para que las entregue todas. No, que si no nos quedaremos en directos, Venga, va, sigo. Pillo otra vez por aquí. Y el amigo o la amiga que se la lleva, lo tenemos a... aquí. Lo tenemos a Luz Vega, Liz Vega, perdón. Liz Vega dice: yo quiero la cuenta. Pues sí, te la acabas de llevar. Así que también te apunto por aquí. Madre mía, tú. A ver, y ahora te digo lo que he dicho antes, ¿no? También. Mi Twitter lo tienes por aquí abajo en la descripción del vídeo. Me mandas un mensajito, me dice: hey, Daxer, que me he llevado aquí una cuenta en tu directo. Y yo compruebo de que seas la Liz Vega real. Y básicamente pues te la entrego. Ya está, solamente eso, así de sencillo, así de fácil. Pues comprobaría yo que eres tú. Y ya está, tienes ahí tu cuenta, ¿no? Para los demás, todavía nos siguen quedando tres cuentas más, ¿vale? No se puede conectar con el servidor, ha petado el servidor en directo, Lo habéis visto, me acaba de salir en pantalla de que ha petado los servidores de Pokémon GO. Pues muy bien, no pasa nada. Vamos a actualizar por aquí. A ver. Por lo menos ha aguantado el directo, ¿no? ¿Hueso? Sí. Que no ha petado antes. Ha petado ahora, que estás a petado ahora, cuenta, no importa. Por eso digo que lo importante es que el directo ha aguantado y ya está. Vamos allá. Siguiente, vuelvo a mirar por aquí, por arriba y por abajo. Y el amigo o la amiga que se la lleva, lo tenemos por aquí. Aquí llega Matías Galza. No, lo tengo ahí apuntado. No, Mati Fernández, el anterior. Digo, otra vez el mismo. Digo, no puede ser, con tantos comentarios. Dice: necesito una de esas cuentas. Matías, crack, te acabas de llevar esta cuenta, ¿vale? También de una de estas de, puede ser, como he dicho, de 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sí, una de estas cuentas puede ser tuya. Entonces, Matías, te apunto por aquí también. A ver, es que lo estoy apuntando también a papel y boli. O sea, abro enlace pestaña nueva, pero también en papel y boli. Lo cual, no me puedo equivocar tampoco, ¿no? Vale, lo mismo. Sígueme en Twitter, lo tienes por aquí abajo en pantalla, en la descripción del vídeo. Lo puedes encontrar también. Y me dices: Daxer, que me acabo de llevar una cuenta en tu directo, ¿vale? Comprobamos que seas el verdadero y te la llevas. ¿Cuántas cuentas he repartido por el momento? Una, dos, tres, cuatro, ¿vale? Perfecto, nos quedarían dos, dado que no sé si hemos llegado a los 600 likes. Sí, hemos sobrepasado ya los 600, vamos a dejar otra más, ¿eh? Tengo que dar otra más, madre mía, tú. Sí, Voy a entregarla rápido para que no lleguemos a los 700. ¿Qué te parece? Dala rápido, que te sangre. Dala rápido. Bueno, a ver, sí, 1, 2, 3, 4. Vale, damos la siguiente. Así que mucha suerte a todos, amigos y amigas, que os la voy a entregar. ¿A quién? Aquí paramos. Y Marco, Gameplays y más, dice: quiero una cuenta. Pues sí, crack, te la acabas de llevar tú también. Así que te apunto por aquí, Marco Plays. Vale, aquí te tengo y más. Apuntadito quedas. Y más de lo mismo, en Twitter, mándame un mensajito y me dice: hey, Daxer, que me he llevado una cuenta aquí en tu directo. Y ya está, comprobamos, verificamos y te la entrego. Actualizamos página de nuevo, ¿vale? Para que todos los comentarios me salgan bien, no haya ningún tipo de error en el directo. Y bueno, deciros que por aquí abajo en la descripción del vídeo también tenéis la web del canal, donde pues, evidentemente, si queréis una cuenta ya, de lo que es ya, entráis, miráis la cuenta que más os guste y la pilláis, ¿vale? Entonces hay de todos los niveles hasta nivel 37-38, o sea, súper chetada, especificaciones todas en la página, lo cual, cuando finalice el directo, si os queréis pasar, vosotros mismos. Entonces, hemos entregado 1, 2, 3, 4, 5... y entregaríamos otra, ¿no? A ver, sí, vale, entregaríamos otra y luego ya vendría la del directo, lo cual, pues nada, más de lo mismo. Tiramos esto por aquí, que se vea bien, que estoy mirando que en el directo se vea bien los nombres. Y nada, para arriba, para abajo, para centro y para adentro. Y el amigo o la amiga que se la lleva es... aquí lo tenemos, Giza, que nos pone, que nos ha puesto: queremos un hijo tuyo. Queremos... ay, que me da dos. Es que estoy muy resfriado. Ay, perdón. Ay, qué bueno, mira quién está arriba, el Marcos de la Rosa está también. Ay, Yaiza,
aquí te apunto también, ya hay ZSS. Vale, más de lo mismo. Mándame un mensaje en Twitter, lo tienes por aquí en pantalla, descripción del vídeo también lo puedes encontrar. Y ya está. Dice, Daxel, que me lleva una cuenta. Y yo verificamos y te la entrego. Y creo que ha llegado el momento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ha llegado el momento de entregar la cuenta del directo, que es, a ver si sigue funcionando, no. No se ha ponido iniciar sesión, vale. Ha fallado la conexión porque los servidores están petados, ¿vale? O sea, directamente. No, tiene que salir ya del juego, ya va, sí. Va a salir del juego, ya. Ya no puede. Ya, ya, tendré que salir, pero bueno, ya saldré definitivamente porque esta cuenta, como he dicho, se las tengo que entregar. Así que salgo y ya no vuelvo a entrar. Lo hemos pasado muy bien, lo hemos pasado muy bien, pero bueno, hasta aquí hemos durado. A ver, parece que los comentarios no suben, no bajan. Ahora, se habían quedado ahí como que pillados también, ¿vale? La última cuenta, la cuenta del directo para uno de vosotros. Ha llegado el momento, ha llegado el momento. Me voy a poner a cantar, pero digo, ¿para qué? Si no sabes, ¿eh? Si no sabes cantar, ¿para qué vas a hacer aquí el primcao? Vamos, para arriba y para abajo, ¿vale? Hueso, ¿me quieres decir tu frena o qué? ¿O no? ¿O lo freno yo? Porque a lo mejor es que tampoco me escucha Hueso. ¡No me escucha! Pues nada, para arriba y para abajo, y empezamos con el ganador de la noche, por así decirlo, oficial, que se lleva la cuenta que hemos estado enseñando durante todo este directo, y está bastante bien, está en nivel 30, nivel de muchos Pokémon muy altos, y bueno, que nada, que no me roneo más. Y el amigo, la amiga que se la lleva, aquí lo tenemos, ¡Alfredo de la Cruz! ¡No me lo puedo creer, Alfredito! ¡Alfredo de la Cruz, que madre mía, no me lo creo! ¡Alfredo! Es que no podía ser otro. Alfredo de la Cruz se acaba de llevar la cuenta del directo. Lo han hecho ahí a lo loco. Pues lo mismo, crack, lo mismo te digo. Alfredo, te... sígueme en Twitter, me mandas un mensaje privado. Me dice, hey Daxel, que me lleva la cuenta. Yo compruebo de que sea ser real, y ya está, ¿no? O sea, directamente pues te la entrego. Alfredo, que lleva aquí todo el directo con nosotros. Muy bien, me alegro mucho de que la hayas conseguido, de verdad. Y nada, para los demás, lo dicho, mañana van a haber más vídeos, cuentas entre los vídeos, también van a haber directos donde, vale, pues, básicamente... El que se lleva la cuenta es Alfredo de la Cruz. Alfredo de la Cruz, tío. Alfredo. No, no me lo puedo creer, tío. No, no, yo tampoco. La verdad es que no, yo flipo con el chaval. Increíble. Increíble. Pon a la familia. Hasta aquí hemos llegado, creo que me voy despidiendo. Como he dicho, por aquí abajo en la descripción del vídeo podríais encontrar la web donde hay cuentas desde niveles 30 hasta niveles 37-38. Si os gustan, pues ya sabéis, no esperéis a los sorteos, directamente ir al grano, ¡plasca, la quiero! Y se os entrega. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por haberme aguantado un día más. De verdad, he estado muy a gusto. Como he dicho, mañana nos vemos con nuevos vídeos, nuevos directos, por supuesto. ¡Hueso! 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 Muchas gracias, dime, por haberme acompañado. Dime. ¿Quieres decir algo antes de esto? De despedirnos. Pues nada, que muchas gracias, chicos, por acompañarnos pues este ratito. Te hemos estado echando, cogiendo Pokémon de segunda generación. Y nada, ya sabes, chicos, si queréis más cuentas, mañana, atento al Twitter de Daxel, que pondrá el horario del directo. Y ya está. Y por mi parte, nos vemos. Adiós. Así que, muchas gracias, lo dicho. Un fuerte abrazo de todos. Y nos vemos en el próximo vídeo, directo, lo que suba. ¡Chao! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós!